Alimentos y bebidas en el auditorio. Por su atención y colaboración, gracias. Que disfrute su visita. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este tercer foro, Mujeres y Justicia, en el marco de los diálogos por la transformación, en el que abordaremos temas de la mayor relevancia para los derechos de las mujeres en todo el país. Es un honor presentar a las personas que nos acompañan en el Presidium esta mañana. El rector Cristian Eder Carreño López, la ministra Olga Sánchez Cordero, el ministro Arturo Saldívar y la abogada Alejandra Espitalier. A continuación le doy la palabra al rector, quien dará un mensaje de bienvenida. Adelante, rector. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, para nosotros como universidad... Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gusto recibirlos aquí en su casa, eh, compañeros, amigos, eh, maestro Arturo, maestra Olga Alejandra. Nuestra universidad, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo recibe con el gusto de, de siempre de recibir a compañeros y a compañeras que muestran todo un interés por el desarrollo de, de las mujeres en esta sociedad. Hoy como universidad estamos entendidos que tenemos que cambiar muchas prácticas que tradicionalmente, tradicionalmente se vienen haciendo y que estaban erróneas. Hoy necesitamos cambiar la perspectiva, necesitamos hacer de esta institución una institución que sea referencia en, en materia de derechos. Hoy solamente quiero agradecer a todos los que hacen posible este evento, y sobre todo a aquellos compañeros universitarios que se dan el tiempo para escuchar de viva voz temas muy necesarios para generar sinergia, pero sobre todo para generar conciencia. La Universidad Autónoma tiene que ser no solamente de Oaxaca, sino de todos los países y de todo, particularmente de México, ente que procure conocimiento, pero que procure eh, eh, discusión. Hoy los universitarios, hoy las jóvenes, los jóvenes necesitan de este tipo de eventos para que puedan visorar lo que realmente que se quiere para México. Hoy desde la Universidad Pública necesitamos trabajar en ello y ponemos a disposición para efecto de que podamos generar esa conciencia colectiva que nos permita un desarrollo pleno de, de México. Nuevamente, sean bienvenidos aquí a su casa, a la autónoma Benito Juárez de Oaxaca, decirles que en el momento que así lo determinen, aquí estaremos codo a codo para hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, rector. Ahora le doy la palabra a la ministra Olga Sánchez Cordero. Adelante. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Eh, para mí es un auténtico honor estar en esta universidad eh, autónoma de Oaxaca con estas maravillosas jóvenes, con estos maravillosos jóvenes, agradeciéndole al señor rector su anfitrionía al eh, mi compañero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, esta invitación, a Alex Pitalier, que hoy, por cierto, es su cumpleaños, muchas felicidades, querida Ale. También a Mariana Benítez y a todos ellos que están, eh, y a ellas que están comprometidas con estos diálogos eh, por la transformación y para la transformación que encabece en la materia de justicia el ministro Arturo Saldívar y yo en el caso de las mujeres. Y en este sentido sé que en esta mañana vamos a dialogar porque nos ha pedido la doctora Claudia Sheinbaum venir a escuchar, venir a dialogar. Y para nosotros esto es lo más importante. En esta materia de justicia y las mujeres, pues eh, quiero decirles abiertamente, la justicia les ha quedado a deber mucho, muchísimo a las mujeres. Muchísimo porque no han sido atendidas debidamente sus violencias, porque adicionalmente no hay esa sensibilidad, esa empatía, esa perspectiva de género para investigar en materia de procuración de justicia y muchas fiscalías y procuradurías, porque no todos los estados han transformado sus procuradurías en fiscalías, hay algunos que todavía no lo hacen, pero esas fiscalías y esas procuradurías están rebasadas en muchos casos y no hay esa sensibilidad, esa empatía con las mujeres que acuden. Hacer denuncias por las violencias que sufren actualmente. Y también en el sistema de impartición de justicia, y quiero saludar aquí a la presidenta del tribunal, y también en la impartición de justicia hemos quedado a deberles mucho, muchísimo. El ministro Saldívar, seguramente, ahora que va a hacer uso de la palabra, centrando el tema en justicia y mujeres, Creo que este diálogo va a ser muy importante, muy fructífero para llevarle estas inquietudes a la doctora Claudia Schenbaum, que nos ha pedido que dialoguemos permanentemente en los diversos temas. Ahí le tocó el tema justicia, la, eh, la doctora Shenbaum, se lo encarga y a mí me encarga el tema de mujeres. ¿Será porque estaba yo haciendo aquí con Mariana y con la presidenta, con Berenice, de que llevo ya prácticamente seis décadas, 60 años en los movimientos feministas. Más o menos alrededor de los años 60, la mitad de los años 60, empezamos con este movimiento, con una serie de amigas, de mujeres comprometidas, luchadoras. Y nuestra primera referencia fue... Una organización de mujeres universitarias creada después de la Primera Guerra Mundial, en 1919. Que estas mujeres, que era la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, creían en la paz, pero también creían en que la mujer debía tener una posición diferente en la sociedad y que debería ser titular de todos los derechos. Es increíble que yo pueda platicarles. Que en los años 60, a mediados de los años 60, cuando yo entré a la facultad de Derecho, las asimetrías normativas, las mismas normas contenían discriminación, desigualdad, inequidad hacia las mujeres. Nosotros, en los años 60, particularmente en el año de 1968, luchábamos por los derechos y por las libertades. Hoy son otras generaciones, hoy tienen otras perspectivas. Luchábamos por la igualdad normativa, luchábamos por ser titulares plenas de derechos, porque no lo éramos. No lo éramos. Allá por los años 60, a principios de los años 60, y lo sabe el ministro Saldívar, había que pedir autorización para interponer el juicio de amparo. No había posibilidad de contraer matrimonio digo, de con, eh, convenir en el matrimonio con el cónyuge. El, pa, el patrimonio de la sociedad conyugal era administrado exclusivamente por el por el varón. Él determinaba el domicilio conyugal. Y así puedo decirles, la madre no le podía transmitir la nacionalidad a su hijo, que nació de ella, si, él, si el hijo había nacido fuera del territorio nacional, no le podía transmitir su nacionalidad. Esto cambió en 1998, hace unos cuantitos años. Y así podemos hablar de una y otra y otra simetría normativa. Hemos avanzado mucho desde el punto de vista legislativo, muchísimo. En el Senado, en este sexenio, hemos avanzado enormidades. En violencia vicaria, en registro nacional de deudores alimentarios, en la 3 de 3 en la ley general, para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Y así puedo, y algunas modificaciones, a esta ley. Ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que me gustaría que ustedes se impongan de ese código que, aunque tiene cuatro años de vacacio elegis, pero ya está aprobado y nada más falta que el Congreso de los Estados eh, hagan la declaratoria correspondiente de incorporación de este código nacional a sus legislaturas, a sus estados, para que se proceda a derogar los códigos eh, de procedimientos civiles y familiares anteriores locales. Este Código Nacional contiene la perspectiva de género transversalmente, la perspectiva de derechos humanos transversalmente. Se construyó con 1191 artículos, pero todos estos artículos van encaminados hacia precisamente la perspectiva de género, la transversalidad en derechos humanos, en derechos de personas con discapacidad, en el interés superior del menor, etcétera. Está hecho con los más altos estándares internacionales de las convenciones, de, las, de los precedentes de la Corte Interamericana, de, los, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana y de los precedentes de la Corte Mexicana, en donde, por supuesto, el ministro Saldívar fue muy importante en la construcción de estos precedentes, de verdad, para caminar hacia una igualdad no solo formal, sino sustantiva, entre mujeres y hombres. Pero aún así, hay mucho camino, mucho camino que recorrer. Por eso estamos aquí, por eso le agradezco al ministro Saldívar que me haya invitado, porque venimos a escuchar otras generaciones, otros puntos de vista, otras necesidades otros sueños, otras ilusiones distintas. Pero al final, todas y todos estamos de acuerdo en que la igualdad, la no discriminación, los principios constitucionales que establece el artículo primero, las categorías sospechosas y todo lo que hemos aprendido de la regularidad constitucional y del bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Queremos y tenemos que ir hacia esta igualdad sustantiva y no solamente formal. Porque si el artículo cuarto dice que el hombre y la mujer serán iguales ante la ley, sí, claro, pero ¿qué más? ¿Qué más en la igualdad sustantiva? ¿Qué más para atender violencias? ¿Qué más para que la mujer no sea violentada? ¿Qué más para que no tenga miedo a salir a la calle? ¿Qué más para que no se cometan feminicidios? Y así tantas y tantas cosas más. Pero yo no me quiero extender. Yo quiero terminar mi participación diciéndoles que para mí es un honor estar en esta Universidad Autónoma de Oaxaca. Que Oaxaca es un estado bellísimo. Y que cada vez que vengo a Oaxaca, de verdad, aunque ustedes no lo crean, me inyecta energía, alegría empatía y mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Finalmente, inaugurará este foro el ministro Arturo Saldívar. Muy buenos días. Quiero primeramente agradecer al señor rector Cristian Eder Carreño López su hospitalidad y y todas las facilidades para poder llevar a cabo este importante encuentro con la sociedad, con las mujeres, en esta tan relevante institución educativa, no solo del Estado de Oaxaca, sino de nuestro país. Quiero agradecer todo el apoyo que nos brindó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Berenice Ramírez, el apoyo de Mariana Benítez. Agradezco la presencia del consejero jurídico del gobernador del estado, pero particularmente quiero agradecer que esté hoy con nosotros mi amiga, mi aliada de tantas luchas, la ministra en retiro y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero. Como ella ya expresó, y además seguro ustedes ya lo sabían, ella es la encargada del eje de mujeres dentro de los diálogos por la transformación. Y el tema de mujeres es transversal, de tal suerte que en todos los ejes distintos eh, estamos obligados necesariamente a tratar el tema de mujeres. Y yo le agradezco muchísimo a Olga que esté aquí hoy con nosotros, no solo por lo relevante que su figura, por lo importante que va a ser su pensamiento en la construcción de este programa que estamos elaborando, sino que para mí en lo personal es muy especial que ella nos acompañe en este, en este día. Me acuerdo que a mí me tocó darle el discurso de despedida cuando ella y el ministro Juan Silva Mesa eh, pasaron al retiro y ahí les dije que los iba a extrañar mucho y así fue pero me da un enorme gusto coincidir nuevamente en la lucha por un país mejor. Me toca en el eje que se me asignó generar un diálogo con la sociedad en materia de justicia. Y esa es la idea de estos foros, de estos diálogos, escuchar a la sociedad. Tuvimos un primer foro donde escuchamos durante todo el día testimonios de víctimas de las fallas del sistema de justicia. Historias conmovedoras, desgarradoras, de personas que habían sido víctimas de un sistema injusto y cruel. Tuvimos después otro foro donde escuchamos a especialistas sobre qué reforma tenemos que hacer a los poderes judiciales federal y local donde se analizó, entre otros temas, la elección o no por voto popular de ministras y ministros de la Corte. Y además de una gran cantidad de mesas de trabajo que son a puerta cerrada con especialistas y también con víctimas, este es el tercer foro abierto que para mí es muy especial y muy relevante porque es el diálogo con las mujeres. Sin mujeres no puede haber justicia sin escucharlas a ustedes. No puede haber justicia y no podemos avanzar. Tenemos una deuda histórica en nuestro país y en todo el mundo con las mujeres. Hay muchos aspectos en los cuales seguimos teniendo una desigualdad sustantiva muy relevante. Las niñas y las mujeres desde que nacen enfrentan a un mundo desigual, con deficiencias estructurales que les impiden caminar y avanzar y realizarse con la facilidad que pueden hacerlo los niños y los hombres. El acoso empieza en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en la calle, en el transporte público. Las miradas, los tocamientos, los chistes, la, el minimizarlas, todo lo que ustedes viven cada hora de todos los días de su vida. Y que se invisibiliza por una cultura machista que pretende normalizar lo que no debería de ser normal y que pretende señalar como un movimiento radical a las mujeres que luchan por sus derechos que lo único que buscan es igualdad. Y cuando la cancha no está pareja, se requieren medidas afirmativas para igualar la cancha. De tal suerte que quienes hoy, con una retórica falsa en todo el mundo, hablan de una reivindicación libertaria en la cual ponen en el ojo de sus ataques al feminismo y a las mujeres, so pretexto de lo que buscan es regresar a un orden natural. Y si el orden es natural y es justo y es moral y somos iguales, entonces apoyar a la mujer con acciones afirmativas, tomar medidas de políticas públicas a favor de las mujeres, es injusto y es inmoral. Esto es un sofisma hipócrita de quienes pretenden que la libertad, entre comillas, sirva para aplastar a los más débiles de nuestra sociedad. Son quienes pretenden que lo único que importa en el mundo es hacer dinero sin importar aplastar a los más pobres y desprotegidos. Quienes piensan que los recursos naturales y los recursos que se generan en sociedad les pertenecen solo a unos cuantos. Y así, como buscan excluir a las personas más pobres de la prosperidad, Buscan excluir a las mujeres de la lucha por su dignidad. Pretenden, aunque no lo digan así, porque ese sería el resultado de sus medidas, que las mujeres regresen a sus hogares a cuidar a los niños y que sigan sin molestar a los hombres, que por decisión de un creador somos los amos del mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en México sin duda hemos avanzado en la protección a los derechos de las mujeres y en tomar medidas para tratar de generar diferencias estructurales en favor de las mujeres. Pero hoy, cuando todavía nos falta mucho por avanzar, tenemos en el mundo un movimiento regresivo del cual no podemos confiarnos y no podemos perder de vista. Simplemente escuchen el discurso en Davos del presidente Miley de Argentina. Ahí está lo que quiere la derecha del mundo. Ahí está donde quieren regresar a las mujeres en el mundo. Y estos movimientos, cuidado, están teniendo victorias electorales en muchos países. Y parece que los movimientos de izquierda no están pudiendo responder a esta vorágine, este tsunami antiderechos que está queriendo tomar carta de naturalización no solo en Europa, también en América Latina y en otros países del norte de nuestro continente. Por eso este foro tiene una importancia no solo desde el punto de vista de lo que podamos impulsar de reformas para la justicia, tiene importancia porque tenemos que seguir ganando la batalla cultural, los derechos, las transformaciones. Se ganan con las exigencias de la gente, pero se ganan en el discurso, en la ideología, con las ideas. Hoy estamos aquí porque muchas de ustedes salieron a la calle a exigir sus derechos y gritaron y exigieron y pintaron paredes y dijeron nos están matando, nos están violando, ni una más, ni una menos. Y eso hizo que entre otras cosas la suprema corte reaccionara y estableciéramos la inconstitucionalidad de tratar de violentar la interrupción legal del embarazo entre otras medidas que en la corte se impulsara la perspectiva de género Aplausos. en todos los sectores que avanzáramos hacia una hacia un sistema de cuidados hacia la doble jornada hacia muchos avances que hemos tenido. Pero lo que se logra desde, los, desde las instancias institucionales, llámese la Corte, llámese el Legislativo, llámese el Ejecutivo, no es mérito de quienes estuvimos en esos cargos o estamos en esos cargos, es mérito de ustedes, de las niñas y de las mujeres de México, de sus gritos, de sus exigencias, de su intensidad, de su congruencia de su radicalismo, si se quiere decir, porque ante la injusticia no se puede ser neutral, ante la injusticia se tiene que ser radical, los tibios no nos sirven para nada. En este momento, en México y en el mundo, hay que definirnos de qué lado queremos estar, del lado de la justicia, del lado de los derechos, del lado de las mujeres o del lado de los grupos antiderechos disfrazados de libertad. Una libertad sin opción para salir de la pobreza. Una libertad sin opción para, de, para que las mujeres se separen de los pisos pegajosos y puedan romper los techos de cristal. Una libertad que condene a millones de seres humanos a la pobreza. Y a eso le llaman un orden justo y moral. A mí me parece un orden perverso, inmoral y profunda. Mente injusto, porque un país no será democrático y no será libre mientras no haya una prosperidad compartida para todos y para todas. Hoy hablemos de mujeres, estamos aquí para escuchar, para escucharlas con la mente abierta, para escucharlas con el corazón comprometido en sus mejores causas y para seguir haciendo diferencia en nuestro país al lado de todas y todos ustedes. Gracias por la confianza de estar aquí y gracias nuevamente a Olga Sánchez Cordero, que sin duda es un ícono en la lucha de las mujeres en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por sus palabras tan inspiradoras. En breve daremos inicio a la primera mesa, por lo que les pido que se mantengan sentadas. Muchas gracias. Más atenta que la prensa, por favor, se ponga en la parte de atrás del auditorio. Muchas gracias. Les recordamos que la prensa va en la parte de atrás, por favor. Se los agradecemos mucho. Vamos a comenzar con la primera mesa de diálogo, la deuda histórica con las mujeres y niñas, que moderará el ministro Arturo Saldívar. Al final del diálogo vamos a contar con un espacio para responder preguntas, por lo que les pedimos que si tienen preguntas levanten la mano y les vamos a pasar una tarjeta. De igual forma, estamos abiertas a recibir preguntas para las personas que estén siguiendo la transmisión en redes. En caso de no contar con suficiente tiempo para responder todas sus preguntas, nos las pueden hacer llegar a diálogosarturosaldívar.com, las cuales serán respondidas para su consulta en el sitio web Justicia.com. Me gustaría presentarles a las personas, a las mujeres que nos acompañan en, este, en, este, en esta mesa. Berenice Ramírez Jiménez es presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca desde el pasado 3 de enero para el periodo 2024-2027. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado dis distintos cargos en el Poder Judicial Local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional, y en el Consejo de la Judicatura Federal, donde fungió como Coordinadora Técnica, Coordinadora de Áreas y Secretaria de Apoyo entre los años 2019 y 2022. En 2021 fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y posteriormente presidió la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada y Décima Segunda Sala Penal Unitaria. En la ponencia a su cargo se emitieron las primeras sentencias de lectura fácil en la historia del Tribunal. María Luisa Salazar Olvera es egresada de la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es capacitadora certificada por CETEC en el Sistema Penal Acusatorio y de Instituciones de Salud en Violencia de Género y la Norma 046. Fue subprocuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF estatal y coordinadora de la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Actualmente es coordinadora del área de delitos de género en el Centro de Derechos Humanita Humanos de las Mujeres, CEDEM, en donde también se ha desempeñado como abogada litigante y asesora jurídica en procesos familiares a través del litigio estratégico con perspectiva de género y de infancia. Jessica Marjan es una mujer trans descendiente de la comunidad Yañú, Otomí, radicada en la Ciudad de México. Es defensora de derechos humanos y cuenta con estudios en derecho. Fundó la Red de Juventudes Trans México 2014. Juventudes Trans es una colectiva antirracista, transfeminista y anticolonial dedicada a tejer redes afectivas, facilitar procesos de educación comunitaria, documentar y acompañar los casos de violaciones de derechos humanos e incidir en procesos de justicia restaurativa. Ha denunciado la violencia contra personas trans en espacios como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recientemente postuló junto con Ejes Justicia para las Mujeres el primer caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exige la reparación de daño por discriminación contra personas trans en los baños. Desde el 2016 fundó la primera escuela comunitaria de derechos humanos para personas trans en México que tiene como objetivo fortalecer los activismos trans en México. Guillermina Juárez es socia fundadora y representante legal del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mario Vuelta Ace, Es zapoteca de, de, de la Sierra Juárez de Oaxaca, educadora popular, maestrante de la Universidad Veracruzana y psicoterapeuta narrativa por la UNAM. Ha encabezado actividades de coordinación y formación en diversas organizaciones civiles e instituciones públicas como la BNUD, Ciesas Pacífico Sur y EPO Esipina, Oaxaca, entre otras. En mano vuelta se ha enfocado la investigación, diseño de procesos formativos y coordinación de publicaciones colectivas con perspectiva intercultural y racista, con énfasis en niñeces y mujeres indígenas y afromexicanas, sobre la justicia reproductiva, el acceso a una vida libre de violencia, prevención de matrimonios y uniones infantiles, los cuidados, la educación integral en sexualidad y la participación política principalmente. Jessica Sánchez Maya es abogada, defensora de derechos humanos, especialista en litigio estratégico para la defensa de pueblos indígenas, víctimas de abuso de autoridad, criminalización a la protesta social, detención arbitraria, tortura y mujeres sobrevivientes de violencia de género. Es experta en protección integral de defensores y defensoras de derechos humanos y en incidencia internacional. Jugó un rol de mediadora en el conflicto social de 2006, comprometida con la validez y pertinencia de las instituciones garantes de los derechos humanos, así como con el respeto pleno del Estado de Derecho en México. Cati Salinas Pérez es licenciada en derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en ciencias penales por la Universidad Autónoma del Noreste, maestra en litigación oral por California Western School of Law de San Diego, California y doctora en derecho penal por el Centro de Estudios de Posgrado. En 2018 formó parte de la delegación mexicana que compareció ante el Comité de Expertas de la CEDAW en Ginebra, Suiza, por el noveno informe periódico de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También ha participado en foros internacionales de ONU mujeres. En su andamiaje laboral destacan dos actividades en pro de los derechos y justicia para las mujeres: la elaboración del modelo y protocolo para los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres implementado en Coahuila en 2021, que sumaron competencia en materia penal y familiar, los cuales ha facilitado el acceso a la justicia a miles de mujeres ante órganos jurisdiccionales. Asimismo, resalta la elaboración de la Ley Estatal de Emisión y Seguimiento de Medidas de Protección contra Mujeres en Situación de Violencia, que implementó mecanismos de coordinación interinstitucionales para la supervisión de las medidas. También fue titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Ana Fátima López Iturrios es abogada y maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Especialista latinoamericana en Innovación y Liderazgo en Gobierno por la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. Es consultora independiente para la UNICEF y académica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Experta internacional en derechos humanos de las mujeres por el Women Human Rights Institute en la Universidad de Oxford de Inglaterra y por el National Democratic Institute de Washington. De igual manera, es experta nacional por la CONABIM, del grupo de académicas especializadas para la emisión de la primera alerta por violencia política contra las mujeres en Sonora. Le han otorgado la medalla de oro Ermila Galindo por el Congreso de la Ciudad de México. Es cofundadora de la organización altruista Red Nacional de Abogadas Violetas, que brinda servicios de asesoría gratuita a las mujeres y personas no binarias en todo el país. Adelante, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Agradezco muchísimo la presencia de todas nuestras ponentes. Vamos a iniciar la mesa. El, tenemos 15 minutos para que puedan hacer uso de la palabra cada una de ustedes. No tengo entendido que después... ¿Habrá algún periodo para preguntas, Carlota? ¿Sí? ¿Es así? Es correcto. Perfecto. Ministro. Y en ese periodo para preguntas, a lo mejor podemos aprovechar para un breve intercambio entre, entre ustedes. Yo trataré de, de ser breve si es que tengo que participar, porque lo importante es escucharla a todos ustedes. Eh, ojalá podamos ser muy estrictos con, con muy estrictas con el tiempo, pues para que pueda tener agilidad este primer foro y para que no se retrase demasiado eh, eh, el evento y podamos tener en tiempo los foros siguientes. Berenice, tienes uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. La verdad es que es un gusto compartir esta mesa con con mi excelente profesor y recordar mis tiempos de la maestría, pero también es un gusto compartir esta mesa con excelentes mujeres y que escucho su trayectoria y digo, wow, cuántas de nosotros estamos atrás y atrás de estas trincheras y cuánto hemos podido luchar. Y a veces no se visibiliza este trabajo hasta que estamos en una mesa de diálogo y podemos compartir estas experiencias. Ver caras de jóvenes, algunos exalumnos, ahora ya abogados actualmente alumnos y ser a lo mejor esa parte de decir aquí estamos vamos a dialogar un poquito de los temas que tenemos acerca de las mujeres y que yo creo que así como lo dijo la senadora traemos pues muchas preguntas muchas respuestas y un trabajo que como yo le comenté en la mañana a ella estamos cosechando lo que ellas trabajaron a lo largo de mucho tiempo, pero también queremos construir para generaciones futuras. Pues yo tengo una hija y digo, no quiero que sufra lo que a lo mejor nuestras, nuestros antepasados o antepasadas, por decirlo así, tienen que luchar o lucharon a lo largo de mucho, mucho tiempo. Entonces, creemos que podemos construir para estas nuevas generaciones desde cualquier trinchera. Y la verdad es que considero que nos falta mucho por hacer. Pero esta lucha no es solamente de nosotros que a lo mejor tenemos ahorita la opción o la oportunidad en algunos cargos públicos de ser más visibilizados, sino también opino que desde cualquier trinchera podemos hacerlo. Desde nuestras casas, ¿no? Eh, yo decía alguna vez en una de las publicaciones que hice en mi página eh, oficial del Facebook, que existen muchos micromachismos y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, es algo diario, algo cotidiano, algo que, como eh, platicamos igual en la mañana, el de calladita te ves más bonita, no digas nada, no opines nada, eh, frases tan así de cómo te vistes, ¿no? Este, Tú fuiste la culpable, ¿no? Porque te vestiste así. Eh, frases cotidianas como en la escuela, primero los hombres y después las mujeres y que aún siguen siendo visibles en, institucionalmente de verdad que es increíble que los patrones que este, se que se aprenden en casa que a lo mejor no son eh, que normalizamos en general este pues se vuelven a replicar en las instituciones entonces es momento de decir con qué podemos cooperar desde nuestra perspectiva como mujeres pero también yo digo bueno esto es una lucha también que debe ser también una lucha de los hombres, ¿no? ¿no? No podemos dejar a un lado a los hombres, sino también tenemos que ayudarnos de ellos o nos tienen que ayudar. ¿Por qué? Porque pues tienen una madre, tienen hijas, ¿no? Entonces es importante para ellos también y no quieren que les pase lo mismo para sus hijas, ¿no? Para nuestros hijos queremos lo mejor. Entonces también es una lucha de ellos mismos y pues bueno, a partir de cualquier trinchera. Pues bueno, agradezco la oportunidad. No vengo a este diálogo como presidente del, o presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sino para que conozcan un poquito de mi vida, de mi vida, ¿no? de mi vida eh, personal y de la lucha que he tenido a lo largo de mi trayectoria estudiantil, de mi trayectoria de trabajo profesional y cómo eh, se ha podido y se ha desencadenado hasta llegar ahorita a este cargo. Pues bueno. Eh, quiero puntualizar que pues, yo estuve en una escuela religiosa totalmente donde solo existían puras mujeres. Entonces, eh, la educación fue totalmente por 11 años de religiosas, ¿no? Al entender esta parte, pues es un principio de disciplina total. Generalmente puras mujeres, no hay hombres. Y digo, desde ahí a veces se construyen los micromachismos, ¿no? Desde tienes que, Colocarte solo una falda que va hasta abajo de la rodilla y no puedes traer un short porque te pueden ver de otra manera. ¿no? Y no puedes utilizar otro uniforme a lo mejor porque solamente tiene que ser falda. Entonces, imaginemos ese, esa idea o ese capítulo de mi vida hace pues, unos 30 años y todavía existen. ¿no? O sea, las calcetas tienen que ser arriba, no pueden ser abajo. Y pues cuidado si las traes así porque pues es una falta. ¿no? Entonces vivir 11 años con puras mujeres y después la escuela cierra por cuestiones eh, educativas y yo me iba a una escuela con hombres. no Lo primero me acuerdo que me decía mi mamá, este, pues vas a tener compañeros hombres. ¿no? Este, pues yo no tengo hermanos, soy hija única, no sabía cómo pues interactuar con personas masculinas, ¿no? Este, tengo primos y demás, pero pues eh, el hecho de tener hermanos pues te ayuda a, a ver cómo tenías que interactuar. Dije, Dios mío santo, o sea, ir al universo con hombres, creo que esto es complicado. Por supuesto que no fue complicado, la verdad es que tuve, eh, yo decía, la, la gracia de tener excelentes amigos y que a la fecha sigo contando con ellos. Y, pero bueno, o sea, era otra cuestión, otra visión que se tenía de tener amigos y compañeros hombres. Entonces, bueno, a lo largo de tres años de la preparatoria estudié en un ambiente pues privado y con hombres y mujeres que también cambia. ¿no? A lo mejor creo que el ambiente de solo mujeres es un ambiente mucho más pesado. Ya con los hombres el respeto se da más fácil pero también es un escenario distinto. Después, pues bueno, acudí a la universidad aquí, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y pues bueno, eran grupos gigantes de 100 alumnos en los que tomábamos clase a veces atrás de una ventana, que tenías que llegar súper temprano para encontrar un buen lugar y poder escuchar al, al, al catedrático. Eh, grupos en los que a veces, pues habían... Hombres machos, ¿no? Y pues no te cedían el lugar, a lo mejor, o sea, apúrate, ¿no? Este, córrele porque cierran la puerta y si no alcanzaste, pues no alcanzaste. Cuestiones que se vivieron a lo largo de cinco años. Eh, terminé la licenciatura aquí, este, pues bueno, eran grandes espacios, grupos de muchos alumnos, pero no es como ahora que puedes elegir a tus catedráticos, o sea, eran, eran realmente grupos compactos. Después de conocer eh, esta gran universidad que de, que de verdad que ha dado muchos, muchos eh, abogados y en general personas súper capacitadas y profesionales, pues dejé la universidad y empecé a buscar una oportunidad en distintos ámbitos, primero en el Poder Judicial del Estado y después en el Poder Judicial Federal. Desafortunadamente, para acceder al poder judicial, pues eh, toqué la primera puerta, me fue negada y dije, pues, yo venía a prestar servicio social solamente, pero no, no se puede en este momento, no tenemos espacio. Pues busqué la manera para poder llegar. Eh, me acuerdo que hice una carta diciendo que pues éramos el futuro, los jóvenes, ¿no? Y que yo solo quería una oportunidad para prestar mi servicio social, que no pedía más. Me acuerdo que en ese entonces estaba el presidente de la República, Vicente Fox, y posee pues el eslogan que decía: es, son jóvenes, los jóvenes son primero. Entonces dije: me aferré, me aferré de verdad, y dije: me tienen que contestar. Y efectivamente me contestaron, y para mí era súper guau wow que me hayan contestado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me hayan dicho: sí, efectivamente hay oportunidades, que este, acérquese a un, a un tribunal federal. Y pues ahí la va a encontrar. Pues sí me acerqué, pero tampoco me la dieron. Entonces dije, bueno, pues creo que por ahí no es mi camino. Eh, pero nunca quité el dedo de renglón. Seguí, seguí trabajando y alguna vez se abrió una oportunidad en la Defensoría Pública Federal. Había una vacante que tenía que ser concursada. Y me acuerdo que un compañerito de al lado me decía este, ¿vas a ir? Le dije, sí, sí, yo, yo tengo ganas de, de, de presentar ese examen. Pues no creo que te la den, me dijo, este, eso ya viene desde arriba y no creo. Les dije, ¿cómo? Es que no va a ser. Sí, voy a concursar, pues yo también voy a concursar. Pues bueno, pues concursemos los dos a, bien, a ver a quién se la dan. Efectivamente, concursé la plaza, eh, pues maravillosamente fui electa, ¿no? Esa elección fue desde la Ciudad de México. Y bueno, a partir de eso entré al Poder Judicial Federal y dije, sí se pudo, sí se logró. Estuve ahí cuatro años eh, luchando porque a veces las mujeres desafortunadamente no somos ororas, eh, desafortunadamente no dejamos brillar a la de al lado o a la de enfrente y no podemos o no apoyamos a esas nuevas generaciones. Algo que me queda muy claro es, de verdad, brilla y deja brillar. Y si tú puedes apoyar a las nuevas generaciones, apóyalas. Entonces. Gracias. Pues bueno, yo ahí tenía una jefa que dije, y desde ese momento fue una meta que me tracé, no voy a ser como ella, de verdad. Dije, voy a aprender a sacar lo positivo y dejar lo negativo a un lado y a partir de ese momento dije vamos esto no se tiene que aprender estuve cuatro años después por cuestiones de pues de amor me caso <risa> <risa> me caso bueno el esposo se va a la Ciudad de México y era una elección no porque también nos toca elegir eh, a veces no se puede compartir o ser compatible la vida del, del laboral con la vida pues personal entonces, pues el, el esposo ya está en México y me dice: "Nos sacamos de casar. Tengo la oportunidad más grande de mi vida. ¿Qué hacemos?" Dije: "Pues yo también tengo la oportunidad más grande de mi vida. Después de cuatro años de estar peleando un lugar en la Defensoría Pública Federal, pues quedarme." Me dice: "Tú ya tienes base." Le dije: "Sí, yo ya tengo base, pero pues quiero seguir creciendo." Me dice: "Pues piénsalo." Le dije: "Pues la primera decisión es yo me quedo, tú te vas." Felices los dos. Eh, me dice, ok, eh, vamos a esperar tiempo, veamos cómo nos va a ambos. Y bueno, al paso del tiempo, eh, él me dice, pues sabes que pues nos casamos y pues estamos recién casados, ¿no? O sea, no podemos este, vivir separados. Le dije, pues sí, pero pues tendría yo que pedir una licencia, pedí mi licencia, me dice, pues nos vamos juntos, pues nos vamos juntos. Así fue, como estuvimos juntos un tiempo de me dijo oye, pues ya se va a acabar la licencia yo tengo que regresar y pues bueno este pues qué vamos a hacer pues es una decisión personal y le dije pues creo que tengo que acompañarte no ese creo porque digo híjole por qué no es al revés no a lo mejor él pudo haber renunciado y venirse conmigo no pero pues bueno es esta cuestión de que los hombres son los portadores principales no que pues bueno nos tocó esto eh, pues renuncio a mi base y dije, pues habrá otras oportunidades. Efectivamente, después hubieron más oportunidades, pero eh, pues siempre creo que las mujeres somos las que sacrificamos más, ¿no? O, o tenemos que sacrificar más. Después, en la parte profesional, pues se otras oportunidades. Regresé después al Poder Judicial. Bueno, él termina su, su estadía en la Ciudad de, de México por cuestiones laborales y regresamos a la Ciudad de Oaxaca con nuevas oportunidades y pues jóvenes los dos con muchos ánimos de, de aportar. Después vuelven a darse otras oportunidades, regresamos a México y pues yo ya eh, había decidido pues trabajar en otras cuestiones y dije pues ni modos, ¿no? De repente llega lo más complicado, la decisión de ser madre, ¿no? Eh, pues bueno, después de estar casi 10 años de casados, decidimos ser padres y es un compromiso de ambos y empezamos en esta, en esta lucha. Pues primero eh, tuvimos a dos chiquitos eh, que perdimos desafortunadamente y fue una cuestión muy personal y que ambos nos marcó y creo que nos marca a lo largo de nuestras vidas. Después de la pérdida de esos dos chiquitos, pues dijimos los dos, um, ¿será que tenemos que estar juntos o... Quizás a veces la parte de ser macho y decir solamente me caso con alguien para procrear la especie o así como lo dice el, la definición del matrimonio, ¿no? Anteriormente es un contrato celebrado entre una sola mujer y un solo hombre para procrear la especie y brindarse ayuda mutua. ¿Será una de las finalidades del matrimonio o es una elección? Yo considero que es una elección y ambos nos planteamos esa elección, ¿no? O sea, ¿seremos realmente padres y seremos, la cuestión principal de procrear la especie será la finalidad por la que estemos juntos o solamente el amor es lo que nos tiene juntos. Pues nos planteamos y dijimos, pues es la oportunidad que tenemos a lo mejor de manera biológica y pues de manera biológica decidimos continuar en ese camino de ser padres. Bueno, en el camino de ser padres llegaron dos mellizos prematuros extremos. Um, de 29 semanas, esto es decir, seis meses. Claro que hubo una elección. En ese momento eh, mi trabajo estaba en una universidad y yo no podía ser compatible o mi trabajo no era compatible porque tenía un embarazo de alto riesgo y tenía que dejar de trabajar. Pues en cualquier trabajo a nadie le dicen, oiga señora, este, pues sí, decida tener a su hijo y después la aceptamos, ¿no? En ningún trabajo, por supuesto. Entonces decidí renunciar. Eh, decidí solamente dedicarme a la maternidad y eso llevaba a muchas aristas. Cuando mis hijos nacen, pues lo primero que tenemos todas las mujeres y creo que es la visión, es pues tienes a tu hijo, te lo entregan y todos felices y vamos a recibirlos en casa. Pero desafortunadamente no todas las eh, cuestiones de madre son iguales. Yo regresaba a casa sin nadie en brazos, eh, dos chiquitos que se quedaban dos meses internados en incubadoras y que este, pues no había gran cosa, ¿no? Eh, en este embarazo, pues tengo un chiquito con discapacidad, que es nuestra vida y es nuestro mundo, y que por eso eh, estoy, eh, es más, mi trabajo está específicamente en los grupos vulnerables, y como lo mencionaron en la presentación, en mi cuestión de presidenta de la sala constitucional, siempre vi por las personas con discapacidad porque sé a los retos en los que ellos se enfrentan. Y vivo con una persona con discapacidad y yo quiero un mundo mejor para él. Pero aparte de que sea para él, yo pienso que todos tenemos que ayudarnos y ser incluyentes para las personas que no tienen las mismas características que nosotros, sino que tienen todos los días alguna barrera. Y creo que con esto, me, con esto cierro, porque pues yo pensé que me iba a llevar como 10 minutos, pero pues bueno, <laughs> haremos el segundo episodio. Pero me voy con esto de decir... Somos mujeres, tenemos que sumar, dejemos brillar, brillemos y dejemos brillar a la de al lado, a la de delante o la de atrás. Y luchemos desde cualquier trinchera por el respeto y la igualdad a los derechos humanos. Muchas gracias, Berenice. Hay muchas cosas muy interesantes en lo que has dicho. Me quedo con una, con una idea que yo nunca había escuchado que se tratara en un foro público, que yo obviamente nunca lo puedo mencionar porque se podría leer muy mal que un hombre hable de la falta de sororidad de las mujeres y de aquellas mujeres que como ya llegaron, entonces no solamente no les interesa que no lleguen las otras, sino ponen todos los obstáculos a las mujeres. Me ha tocado verlo mucho, particularmente en el Poder Judicial Federal, lo vi todos los días, y claro, hoy estamos en un esquema en donde nadie se atreve a decir, porque sería políticamente incorrecto, que está en contra de que otras mujeres avancen. Pero cuando las miramos en los hechos, cuando miramos sus políticas públicas, cuando miramos cómo se comportan en sus ponencias, cómo tratan a las mujeres, cómo cierran los espacios, creo que esto es muy importante. Ojalá ustedes, porque les toca a ustedes aquí. Sí creo que el, a los aliados no nos toca, porque será muy delicado que sigan insistiendo en esto, porque tenemos que generar un cambio cultural en los hombres. Pero también en las mujeres, por supuesto que también en las mujeres. Y cuando una mujer logra romper los techos de cristal, no basta con eso, sino hace lo necesario para que esos techos desaparezcan y las que vienen detrás ya no tengan que romper ningún techo, porque el techo ya es cosa de la historia y del pasado. Y por último, eh, lo que tocaba a Berenice de las personas con discapacidad. Es un tema que también nos ha preocupado mucho durante mi estancia en la Corte. Hay precedentes bien importantes sobre el modelo social de discapacidad. Cuando estuvimos en la presencia de la Corte, establecimos el primer programa serio para lograr inclusión de personas con discapacidad y, y logramos un porcentaje incluso mayor que el que era recomendado para una institución pública. Tendremos un foro adicional que no habíamos pensado originalmente, que va a tratar de justicia, niños, niñas y adolescentes, y ahí obviamente vamos a ver el tema de las niñas y niños con discapacidad, porque efectivamente requerimos un modelo social de discapacidad para que todas las personas puedan realizarse en plenitud. No hay conciencia en México sobre esta... Eh, situación per particular y especial que tienen muchas personas en nuestro país tenemos que ir generando esta conciencia, gracias por tocar este tema Berenice. le pido a María Luisa si es tan amable de le, le pasa ese micrófono, gracias gracias María Luisa sí. Buenas, primero que nada, buenos días a todas y a todos. Agradecer la invitación que me han hecho para participar en el foro el día de hoy. Como se dijo anteriormente, yo vengo desde la ciudad de Chihuahua, desde el norte del país, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el cual es una organización de la sociedad civil que desde hace 17 años acompañamos a mujeres víctimas de violencias de género a través de un acompañamiento psicojurídico. Gracias a eso pues nosotras somos una organización que participa, consideramos, en el empoderamiento de las mujeres. Quisiera iniciar y aprovechando que nos acompaña hoy la senadora Olga Sánchez Cordero, quisiera decir que en noviembre del 2020 y el 8 de marzo del 2021, la entonces exsecretaria de Gobernación hizo dos manifestaciones que son de llamar la atención y quisiera mencionar. Hace un reconocimiento acerca de la deuda histórica que se tiene hacia las mujeres y hacia las niñas. La que hace en noviembre, muy puntual y resumida, señala que el gobierno tiene una responsabilidad respecto a la violencia que sufren las mujeres, que no se debe de permitir la impunidad, que las mujeres son personas con sueños, con familia, con, fami con amistades, y que el gobierno tiene la responsabilidad de no generar más esas víctimas. Me llamó mucho la atención que dentro de sus manifestaciones habla de que en esa responsabilidad que tiene el gobierno, habla de que esto se debe a la exigencia de la sociedad, a un grito de ya basta. En la otra, eh, reconocimiento de esa deuda histórica que hace en el 2021, hace un reconocimiento de todas las mujeres que son víctimas y hace una mención de las mujeres trans indígenas de las políticas científicas sexoservidoras, las que tienen una doble jornada, las que no tienen un pago justo y que sobre de ellas, ellas son las que marcan las políticas públicas que deben de seguirse para tener una igualdad sustantiva. Quisiera, quise empezar eh, con esas palabras de, de la hoy senadora que en lo personal fueron muy significativas para mí, donde se hace un reconocimiento de esta deuda histórica. Como lo dije, pues yo vengo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, donde hemos acompañado a estas mujeres en estos procesos legales cuando deciden o se empoderan y cuando deciden poner un fin a la violencia. Quisiera esta mañana hablar acerca de una de las modalidades de la violencia, en este caso lo es la violencia familiar. Una violencia que según la experiencia nos ha enseñado es una violencia que causa más estragos, que causa más daños, que es más común, pero desafortunadamente para las autoridades es invisible. Las autoridades son indolentes ante este fenómeno. Y lo que quisiera eh, abordar de una forma muy breve pero muy sentida, ¿cuáles son los obstáculos, las consecuencias, los retos que tienen que enfrentar estas mujeres cuando deciden poner un fin a la violencia? A veces es el inicio, muchas me lo han comentado, de una tortura y de un largo proceso al poner fin a la violencia. En ese sentido, decir que la violencia familiar es una de las modalidades, como dije ahorita, que causa más daños y más estragos. Por esa, por esa razón, es considerada en la ley general de las mujeres a un, eh, del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia como la primera no porque las demás no lo sean importantes, pero quisiera en mi intervención hablar de esta modalidad. Yo sé que mis compañeras hablarán de otras tipos de modalidades de violencia como la política, como la institucional, pero la violencia familiar es una violencia muy sentida para las mujeres y que cada día vemos que se agrava más. Por eso, en mi intervención, como decía ahorita, me gustaría compartir de forma resumida cuál es este camino largo, tortuoso que las mujeres sufren acompañadas de sus hijos e hijas cuando deciden hacerlo. Cuando deciden hacerlo, acuden a una fiscalía. En Chihuahua tenemos una fiscalía especializada en delitos de género. Esta fiscalía está dentro físicamente de un centro de justicia para las mujeres. Es importante decir que el mismo Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía de la Mujer, como le llamamos, son resultado de la lucha de las mujeres, de su exigencia porque se respeten y se observen sus derechos. A pesar de esto, y desde hace 11 años que se, eh, que se creó esta Fiscalía de la Mujer, esta y el Centro de Justicia de la Mujer, la experiencia nos ha enseñado que resultan inoperantes, resultan ineficientes desafortunadamente. ¿Cuál es el camino que una mujer sigue cuando decide poner fin a esta violencia y, y decide denunciar? Lo primero que hace es acudir a estas instalaciones donde se le revictimiza gravemente, donde su denuncia, donde este relato, estos hechos dolorosos y vergonzosos para ella, los denuncia no una, los platica, los relata, los cuenta no una vez. Cinco o seis veces hemos analizado qué hace ese relato, lo cual, suma, eh, lo cual es sumamente revictimizante. Después de relatar esta, eh, estos hechos dolorosos, la persona que la entrevista, la de primer contacto, determina si, esto es, si lo que ella relata es violencia o no, que es algo que hemos cuestionado mucho. Al fin de cuentas, quien determina si hay violencia o no son los tribunales, no una, no una persona que pertenece al área administrativa. Es ahí donde nos damos cuenta que contamos con personal, eh, la Fiscalía cuenta con personal con falta de perspectiva de género, falta de, de pertinencia cultural, de derechos humanos, de perspectiva de infancia. El primer obstáculo lo pasa y presenta su denuncia. Cuando presenta su denuncia lo hace porque la violencia ha llegado a límites extremos. Las mujeres solemos soportar muchas situaciones. Cuando se llega a esa denuncia, encuentra a este personal indolente. Insensible. Realiza la denuncia y después de esto, como dije, lo hace porque ya la, la violencia se ha exacerbado a un punto tal que requiere una medida de protección. En nuestro país no podemos eh, dudar que tenemos un marco jurídico enorme. Hay muchas disposiciones legales en materia de los derechos humanos de las mujeres. El problema está en su aplicabilidad. Cuando presenta esa denuncia, ¿qué se encuentra? que pide una medida de protección, la cual desafortunadamente, aunque existan muchas en la ley, en Chihuahua por lo menos hay dos extremos. Una, una medida de protección que consiste en una orden de restricción que se encuentra en un documento, el cual a una mujer no la ampara y no la protege de un generador de violencia que la ha violentado por tanto tiempo. O bien, se tiene una medida de protección extrema, como lo es ingresarla a un refugio con sus hijos e hijas. Es decir, la mujer no tiene una medida de protección a su medida eficiente, eficaz y con la debida diligencia que se debe tener. Se le da esa orden o esa medida de protección que, como dije, no es en muchas, en muchas ocasiones no es suficiente y lo que sigue, pues, es iniciar ese proceso donde hemos nosotras verificado y con la experiencia de este acompañamiento a las mujeres, donde a las mujeres no se les informan sus derechos. No se les dice ni siquiera quién es el agente del Ministerio Público que les va a acompañar. Solo se les da el siguiente, una siguiente cita para en dentro de mucho tiempo. Ya una vez de que se inician con las investigaciones, desafortunadamente las fiscalías, con ese poco tacto que les caracteriza, empiezan a solicitarles infinidad de pruebas, de evidencias, de testigos, testigas, para que su caso llegue a un tribunal. Lo cual, la experiencia también nos dice que muchos de los casos no llegan a los tribunales por esas exigencias. Igualmente, las declaraciones de hijos e hijas de estas mujeres son llevados a cabo sí, con personal, con falta de perspectiva de infancia, de sensibilidad. Nosotras desde el CEDEM siempre exigimos que estos hijos e hijas de las mujeres sean considerados como víctimas directas de esta violencia. Y los tribunales tienen una suma resistencia a considerarles como tal. También vemos que hay muy poco avance en estas carpetas. Hay avance cuando están acompañadas por las abogadas, no solo del CDEM, por las horas jurídicas, pero de otra forma no, esas carpetas se quedan dormidas. El, dormidas el sueño, los sustos, como dicen. ¿Qué sucede? Estas carpetas prescriben. Es decir, ya los hechos denunciados se quedan en el olvido. Con todo esto, ¿qué le pasó a esa mujer después de dar tantas vueltas a la fiscalía, a llevar a sus testigos, testigas, a una prueba pericial, a una prueba médica, a las declaraciones de hijas e hijos, a llevar documentos? Meses, meses después, años pasa. Las mujeres desisten. ¿Qué les generó? Un desgaste emocional, económico, físico, laboral. Pedir permiso en el trabajo, que las, eh, eh, que las corran de sus empleos. Esa es una de las consecuencias. Otra, pues que las mujeres al desistir en ese largo proceso regresen con los generadores de violencia. ¿Por qué? Porque están inmersas en ese círculo de violencia, por miedo o por necesidad económica. Ahora sabemos muy bien, también la experiencia nos ha enseñado, que cuando se hacen estas denuncias y la mujer busca esa justicia, esa protección, la violencia se exacerba. Esta es otra de las consecuencias. Así que con todo esto, pues no hay ni debida diligencia, ni protección, ni justicia, ni un debido proceso, entre muchas cosas. Al hablar de la Fiscalía, yo creo que en todo México, sin temor a equivocarme, tenemos estas deficiencias como falta de personal adecuado, con una perspectiva de género, de infancia, de derechos humanos, personal eh, totalmente agotado. En Chihuahua se habla que en el 2013 abrieron 6.800 carpetas de violencia familiar nada más. Cada ministerio público tiene alrededor de 1.000 carpetas de investigación. Es humanamente imposible atender la violencia. Esa es una situación. Ya cuando de los pocos casos que se hacen las investigaciones y llegan a un tribunal, ¿qué encontramos en un tribunal? Una audiencia que dura meses para llegar. Las mujeres ven la luz y ven el acceso a la justicia cuando llegan al tribunal, pretenden o piensan, tienen la expectativa de que va a llegar la justicia. Pero a veces nos encontramos con juzgadores y juzgadoras con una falta de perspectiva de género, con una resistencia a reconocer a niñas y niños como, como víctimas de violencia. También con una práctica común, que esa en lo personal es algo en lo que estoy sumamente en contra de llevar a cabo audiencias concentradas que les llaman, donde como hay una... Eh, como las causas penales que se ponen a su conocimiento tienen en común el delito, pues se llevan ahí mismo las vinculaciones a proceso y las salidas alternas que les llaman, que es la suspensión condicional al proceso, sin tomar en cuenta los hechos, la gravedad de, las, de los daños, las víctimas que aparecen en esas carpetas. Y desafortunadamente el desenlace de estos, de esa tortura que hablaba en un principio, en qué termina. En una suspensión condicional del proceso en la mayoría de los casos, en la que la reparación del daño es infame, incompleta. Cuando hablo de infame, es en el sentido de que a una mujer solo se le pagan las terapias psicológicas por el daño sufrido. Y, da y la reparación del daño moral y el de sus hijos e hijas, ¿dónde queda? Los juzgadores, a mi consideración, los tribunales, todavía tienen una deuda en el tema de reparación de daño a las víctimas. La ley general de víctimas es clara al hablar de las medidas de reparación pero también no dice eh, cómo podemos cuantificarla y también no hay mucha voluntad en los tribunales de, de hacerlo. Ante este panorama que encontramos, pues que, que, que se dan condiciones como que el generador de violencia no se acerque a la víctima, a la mujer, a sus hijos, pero hay otra batalla que enfrentan los procesos familiares, donde ahí, ahí se sufre violencia institucional, donde se toma como rehén a niños y niñas, como lo que hay ahorita que es la violencia vicaria. Siempre ha existido, pero apenas empiezan a ponerle un nombre. Entonces, esto es, el, al fin de cuentas, el, la larga eh, tortura, camino este, que sufren las, las mujeres en este proceso, en su intención de buscar justicia. Sobre todo esto, pues eh, pienso yo que este panorama aquí en Oaxaca es similar al, al de Chihuahua. Y como decía ahorita, este acompañamiento que hemos dado, durante todo este tiempo, pues quisiera puntualizar algunas conclusiones. La primera de ellas, pues es que las autoridades no dimensionan la gravedad de la violencia, no ven sus efectos, sus consecuencias, la repetición. Algo muy importante que pienso yo es que cada vez la violencia nos va ganando, se va especializando más, nos va ganando la guerra. También, mientras las estadísticas no sean reales, pues no va a haber acciones públicas adecuadas o políticas públicas. Igualmente... A lo largo de este proceso de empoderamiento, vemos que muchas mujeres denuncian. Lo que no hay es la capacidad de los gobiernos para enfrentarlo. También las autoridades no le abonan a la prevención, le abonan a la mala atención con los pocos recursos que se tienen. Mientras los recursos no sean progresivos, los presupuestos no sean progresivos a favor de la violencia de género, la violencia de género no va a bajar. Un problema que radica en mi punto de vista en la perspectiva de género es que las autoridades no la entienden no la comprenden, la malinterpretan. El tener una perspectiva de género implica una construcción muy fuerte, conflictos con uno mismo. ¿Por qué? Porque tiene una creencias sumamente arraigadas. El comprender y sensibilizarse acerca de la desigualdad, de la violencia y de la discriminación que sufrimos las mujeres. En México, como decía ahorita, hay muchas normas eh, generales, locales, protocolos una sentencia deshonrosa para México en materia de violencia de género. No ese es el problema. No se trata de legislar y tener muchas disposiciones jurídicas, se trata de que estas tengan aplicabilidad, observancia, que se regule, que se observe, que se regulen los derechos de las mujeres, ya está. La cosa es que se observe sobre, se tenga una observancia y una aplicación en los derechos de las mujeres. También en Chihuahua existe una nueva política. En mi punto de vista muy alarmante las cifras están tan, des, tan desatadas y tan en, en aumento cada día más que las fiscalías han decidido atender o medio atender aquellas violencias que son violencias físicas o aquellas que tienen una eh, violencia de carácter sexual. Las demás, las psicológicas, las digitales, las mediáticas que son recientemente creadas, se va a buscar una conciliación, se va a buscar una justicia alternativa. Eso está prohibido en la ley, es un grave retroceso. También quisiera decir que las mujeres, no han comentado, no denuncian por desconfianza, es un factor. Y otro factor es todo este proceso que acabo de compartirles. También las, eh, las autoridades, pues a veces tienen una, una voluntad política de hacerlo, pero si no se tienen los presupuestos y, como decía ahorita, en estos no son progresivos, los resultados nunca van a ser efectivos. Y ya para ir concluyendo mi intervención, Quise hablar de este tema de la violencia familiar porque esta es la antesala al feminicidio. Se habla que el 95% de los feminicidios tuvieron un antecedente de violencia familiar, una violencia familiar mal atendida. Las autoridades no son capaces, han sido incapaces de atender. Hay disposiciones jurídicas internacionales que hablan de atención, de prevención, de erradicación de la violencia. Estamos estancados en una mala atención. Ya para concluir, hablando de esto del feminicidio, quisiera dar cinco cifras muy sensibles al respecto y que algunas de las personas que estamos aquí seguramente hemos escuchado. En México, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas diariamente en México. También, como dije en un principio, vengo desde el estado de Chihuahua. Tenemos frontera con Estados Unidos y Ciudad Juárez es internacionalmente reconocido por la violencia feminicida. El año pasado no fue la excepción y fuimos el primer lugar de feminicidios en el, en el país. Se habla de 55 asesinatos de mujeres, pero de los cuales solo 25 se tipificaron como feminicidios. De los que se llegan a tipificar como feminicidios, solo la mitad, 12, tienen sentencia. Amnistía Internacional... Habla que entre el año 2018 y 2023, 20.292 mujeres fueron asesinadas en México y solo 5.065 fueron o tienen un proceso legal igualmente, de las cuales la mitad se tiene una sentencia. También, para terminar, la mitad de las carpetas de investigación por feminicidio en las fiscalías acaban ante un juez. Y el hecho de que terminen con un juez no significa que haya justicia. Ahorita, precisamente platicando con mi, con mi compañera Jessica, hablábamos de un transfeminicidio muy sonado y muy sentido en Chihuahua, el cual tuvo una sentencia absolutoria. Ante todo esto, pues el panorama es nada alentador. Y solo quisiera citar unas palabras que dio la directora de Amnistía Internacional, Edith Olivares, al, eh, esto en conmemoración de los 30 años que se detienen o. Eh, desde el inicio de la documentación de los feminicidios en Ciudad Juárez, y ella señala. Este acto lo hacemos en conmemoración y lo hacemos ante la Cruz de Clavos, memorial que recuerda a diario a las autoridades su incapacidad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pese a que contamos con leyes e instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, los tres niveles de gobierno siguen siendo incapaces de cumplir con su obligación de garantizarnos a las mujeres nuestra seguridad y nuestra vida. Es triste decirlo, pero México se ha convertido en su totalidad en un Ciudad Juárez. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. No estás sola, denuncia, somos libres. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Me parece. Una intervención de lo más importante porque primero llama la atención sobre una violencia que efectivamente muchas veces se invisibiliza, que es la violencia familiar. Y, y por supuesto que esta violencia familiar es el caldo del cultivo para los feminicidios. En nuestro primer foro eh, de diálogos tuvimos testimonios en este sentido. Eh, de cómo esta violencia se denuncia, se grita sobre ella, las autoridades son omisas hasta que viene el feminicidio. Y efectivamente nos pone el foco en dos aspectos que son muy relevantes. Primero, el tema que, se, que sale siempre a colación. Pase el tiempo, sea el foro que se trate, sea el evento que se trate, las fiscalías no investigan los feminicidios, no investigan la violencia familiar y revictimizan a las personas, a las mujeres cuando están siendo víctimas, a las niñas y a los niños y a las familias de las chicas, de las mujeres que sufren un feminicidio. Esto tenemos que decirlo una y otra vez. Si no hacemos una reforma profunda en las fiscalías, esta violencia va a seguir avanzando. Mientras estamos platicando aquí, están matando mujeres en este país. Eso no podemos seguir permitiéndolo. Tenemos que seguir denunciándolo y tenemos que tomar medidas. También qué bueno que se trate el tema de la violencia vicaria que como ya dijo María Luisa siempre ha existido, pero ya se le denomina y lo que a veces lo que no nombras no existe. Por eso es el lenguaje incluyente porque lo que no nombras no existe. Tenemos que nombrar las cosas, tenemos que generar cultura y tenemos que tomar medidas. Gracias por la labor que estás haciendo, que está haciendo la organización en la que tú estás y esa esa terrible sentencia con la que concluyó de que todo México es hoy Ciudad Juárez, qué grave situación. Y no se nos olvide cuándo empezó Ciudad Juárez a ser lo que hoy es. Muchas gracias, Mara Luisa. Gracias. Jessica, por favor. ¿Dónde está? Ay, Perdón, Jessica Marjan. Es que con las tengo. Ay, sí, hay dos Jessica. Es una disculpa. Perdón, es que tenía gracias. aquí sesgada mi, mi tarjeta. Gracias, gracias, gracias ministro. Jessica. Muchísimas gracias a todas las personas por estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por responder a la urgencia que tenemos de frenar la violencia contra las mujeres. Esta respuesta es importante porque el punto de partida de cómo la violencia comienza lo vivimos todas las personas. Me gustaría que nos miráramos en este auditorio, nos viéramos, reconociéramos y pensáramos en cómo compartimos un presente. Y compartir un presente... Compartir un mundo conlleva reflexiones con las que siempre hemos convivido. Mi participación va, va, va a estar versada en tres espacios. El contexto que vivimos las mujeres trans particularmente. ¿Qué es ser trans? Me gustaría empezar por ahí. Sobre todo, cuál es el camino o las rutas posibles a explorar desde el trabajo de más de 10 años que llevamos en Red de Juventudes Trans México y ahora en el proyecto Trans Justice Project. Hablar de derechos humanos es hablar no solamente de una teoría y una doctrina. Es hablar de la lucha social e histórica de los grupos que históricamente han sido vulnerabilizados. No son vulnerables per se, han sido vulnerabilizados. Cuando me preguntan, Jessica, ¿tú quién eres? ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre no siempre fue Jessica. Luché por tener este nombre. Luché desde la infancia porque aunque los profesores trataban de corregirme, porque aunque la gente se convencía o trataba de convencerme de que existen cosas de niño y de niña, en realidad yo no lo supe hasta que estudié derecho que el libre desarrollo de la personalidad es una característica y es un principio y es un derecho que todas las personas tenemos y que a través de nuestra autonomía progresiva vamos manifestando quiénes somos en la infancia. Esas palabras yo no las conocía. Porque allá afuera, la barra cómica de la televisión estaba plagada de estereotipos racistas, clasistas, que hablaban de personas que como yo eran y significaba para ciertas personas ser un chiste. Y estamos hablando que yo estoy aquí porque mi mamá se resistió a llevarme a una terapia de conversión y comenzó a escucharme. Estoy aquí porque mujeres como yo que no tenían acceso a la educación porque tuvieron que desertar, porque voy a decirlo como las palabras que se utilizan, porque no solamente eran la burla. Eran el insulto. Era la humillación de ir a los baños. ¿En qué fila te formas? ¿Qué nombre dice en la lista? Y estoy aquí a pesar de esos obstáculos. Porque el nombre que ven aquí no siempre lo tuve, pero sí siempre lo deseé. Y sí siempre supe que era un derecho de que todas las personas merecemos una identidad, un nombre y sobre todo el respeto a la vida. Mi abuela, una mujer de la comunidad ñañú, cuando yo hablé sobre mi identidad, me comentó y me dijo, ¿tú crees que por eso yo te voy a dejar de querer? ¿Crees que ese es el motivo por el cual tú no tengas que habitar esta casa? Fue una forma en la cual yo entendí que cuando una transiciona, toda su familia y el entorno transiciona. El Estado es el primer contacto con todas las personas a partir del acto de cuando tú llegas a este mundo, el acto de que tú seas una persona registrada del registro civil y que todos tus datos estén dentro de el estado. bueno, pues convivimos con el estado. en dónde está el estado en nuestro cuerpo? en la forma en que vestimos? en nuestro color de piel? esas preguntas me las comencé a hacer hasta que llegué a cambiar mi credencial de lector. Antes no era un trámite administrativo, antes era un juicio en el cual tú tenías que acreditar tu identidad por medio de diagnósticos y de exámenes psiquiátricos. Hoy, afortunadamente, en los gobiernos progresistas, se ha podido avanzar hacia el trámite administrativo, pero no estamos todas las personas, lamentablemente, en ese trámite administrativo. Las infancias trans que existen y resisten aún nos faltan, porque solamente existe un espacio de las 32 entidades federativas donde se puede hacer, que es Jalisco. En Ciudad de México, en Oaxaca y en Michoacán es posible a partir de los 12 años. Y aún faltan ocho entidades más. No solamente es el acta de nacimiento, tienes que cambiar los demás documentos, pero es un acceso para acceder a otros derechos. Y esos otros derechos... Son como el de votar y ser votado, artículo 35 constitucional, el derecho a la educación con tu nombre y tu identidad, el derecho a tener una familia, porque a mí también me esperan en casa, como a ustedes. En los velorios de nuestras compañeras también lloran nuestras familias. Y es ahí donde vengo a hablar de la deuda histórica. La deuda histórica es una cicatriz que tiene la sociedad. Y esa cicatriz cuando ustedes y cuando alguien permite que haya violencia, ya haya un cuchicheo, ya haya una palabra, ya haya una indiferencia, cuando el joto, el puto, el maricón, se dice y nadie lo detiene y nadie interrumpe ni alza la mano y todo el mundo ríe. Cuando permitimos que la gente trans sea sospechosa de que quiere, quiere llegar a un lugar, de que está usurpando el lugar, y cuando hablamos de feminismo, cuando no se incluye dentro de los sujetos y las sujetas que el feminismo también... Abraza. Esta forma de deuda histórica se va a reparar no con siete personas en el panel, ocho, nueve, diez. Necesitamos a todas las voces. La deuda histórica no solamente la hacemos con frenar. La violencia, sino es cómo la prevenimos. Es lo que me lleva al decir: que, si, ¿quiénes somos las personas trans, quienes transicionamos del género asignado al nacer al social al, al que socialmente yo me reconozco? De lo que se me asignó socialmente al cual yo me reconozco. Esa transición, trans es un prefijo que significa transitio. Es una experiencia de vida, pero también soy hermana, también soy hija, también puedo ser madre, también puedo ser esposa. Y esa forma en la cual la deuda histórica es que también somos ciudadanas, pagamos impuestos y es lo que me lleva a la prevención. Es importante y de vital necesidad que los presupuestos asignados para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres incluyan a mujeres trans, incluyan a todas las personas que son vulneradas en la categoría de género. La perspectiva de género en ese sentido no debe de universalizar a las mujeres. Veanos, somos mujeres diversas. Tenemos cuerpos diversos, tenemos experiencias de vida diversas. No es lo mismo estar aquí en el bello estado de Oaxaca, a estar en el norte, a estar siendo una persona migrante. Las experiencias de vida son particulares, singulares y sobre todo políticas. En ese sentido, eh, la forma en la cual el ser una mujer trans también me lleva a pensar en cómo se está ejerciendo el dinero público para la prevención de los feminicidios y transfeminicidios. Ese, ese ejercicio del dinero público tiene que ser por medio y todas las personas tenemos que tener la transparencia de poder conversar a través de gobierno abierto, el cómo se ejerce el presupuesto, el tener a la mano la información, porque todo feminicidio y transfeminicidio es prevenible. En tanto haya en la educación, educación integral. En cuanto haya asignación dentro de las fiscalías también de trabajos especializados dentro de la investigación de feminicidio. Cuando se tiene que también capacitar en todos los niveles, tanto de gobierno como de las autoridades, tienen que recibir la capacitación para no repetir la violencia. Prevenir es no repetir y no es una simulación. La forma de, de sexualizar la perspectiva de género es pensar que las mujeres cisgénero siempre van a ser violentadas por hombres cisgénero. Y de quitar eso, sino, ¿por qué? Porque no podemos individualizar un problema estructural para empezar. No necesariamente hay que utilizar más tipos penales. Necesitamos ir a cómo se ejercen los presupuestos, cuál es la asignación de tareas dentro de los diferentes niveles de gobierno y sobre todo la celeridad. En lo que van del 2024, hay seis mujeres trans asesinadas. El INEGI calcula que somos menos del 2% de la población. Y sobre todo, México está dentro de los primeros lugares en crímenes de odio hacia mujeres trans, personas trans. Cuando yo estoy aquí, yo puedo estar en un lugar seguro, pero allá afuera, allá afuera, les puedo decir que no es un lugar seguro. Si alguien me ve hoy, sonriente, entregada, en tacones, es porque hoy me siento muy bien de que de venir a estos diálogos. Pero tuve que poner una pausa porque en 2016 hay dos cosas que yo no volví a ver igual. Que fueron las sábanas. Porque las sábanas fueron el objeto con el que estrangularon a una amiga y mi mejor hermana de lucha, Alesa Flores. No volví a ver igual mis uñas, porque en el Ministerio Público, cuando fuimos a reconocimiento de su cuerpo, sabíamos que no era casualidad que la asesinaran a ella, porque tuvo que salir de Tabasco para encontrar un trabajo, porque nadie le dio trabajo, porque tuvo que desertar, porque era la burla de la escuela. Y aunque buscó otras oportunidades, el trabajo sexual fue la única vía. Aunque ella quería explorar más vías, porque aunque el trabajo sexual es trabajo, no tiene que ser la única opción. Y sabía yo que no era casualidad que yo tuviera que reconocer su cuerpo, aunque me negaba a creerlo. Y cuando ella... Estaba en una plancha en el Ministerio Público y sus uñas tenían sangre de su agresor. Yo no volví a ver mis uñas igual porque me dijeron, luchó hasta el último momento de su vida porque aquí está la sangre y vamos a tomar las muestras para hacer las diligencias. Es momento en el que aún no se ha encontrado al asesino pero seguimos en búsqueda. Y así hay muchas Alesas, hay muchas Paolas, así hay muchas Samantas Fonsecas, así hay muchas mujeres trans asesinadas por el odio y nos negamos a olvidarlas y nos negamos a que sean indiferentes. Porque yo no quiero ser la siguiente. Ni quiero que ninguna sea la siguiente. Porque cuando alguien me dice, "El feminismo radical Solamente pienso, lo radical es llegar con bien a casa. Lo radical es ver con bien a tu mamá, a tu hija, a tu hermana. Lo radical es que tú puedas vestirte como tú quieras y nadie te ofenda. Lo radical es caminar sin miedo en la calle. No, lo radical no es negarle la identidad a una mujer trans. Lo radical. Es que cuando tu maestro, tu profesor o las ciencias que estás aprendiendo tienen que ampliar el mundo, estamos en la disputa epistémica, ontológica, que en pocas palabras es decir, todo lo que nos han enseñado es momento de alzar la mano y decir, hay más cuerpos, hay más identidades, hay más vidas y esas vidas importan. Y así es como quiero compartirles que la prevención y la no repetición son clave en la justicia. Y me alegro que estos espacios partan de esa perspectiva, de diálogo, de qué duele, qué falta, qué importa. Y también me gustaría comentarles cuando... Me, me hacen la pregunta, Jessica, pero ¿qué hace falta para las personas trans? Más bien no pienso qué hace falta, más bien qué sobra en el mundo. Hay que cambiar las preguntas. Jessica, pero ¿cómo? Qué, ¿Qué podemos hacer? Y esa es una pregunta importante. El estar aquí es un principio de una serie de pasos cotidianos. Diarios. Para empezar, hay que hablarnos de forma más amable en el espejo. Porque una transición es un acto de amor propio. Y se los juro que yo no me arrepiento ningún día de ser la mujer que ahora soy. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Quisiera simplemente decir algo y ojalá a todas y a todos nos vaya quedando claro. Las mujeres trans son mujeres. Las mujeres trans son mujeres y son las mujeres más discriminadas, las que sufren más crímenes de odio y las que tienen más difícil transitar en su transición en este mundo. Ojalá todos los colectivos y todas las personas y todas las autoridades tengamos muy claro eso. Las mujeres trans son mujeres. Esto ya no puede estar a discusión ni a debate. Es una cuestión de dignidad, porque ellas también merecen una vida digna, ellas también merecen una vida en paz y ellas también merecen salir a la calle sin miedo. Me salir a la calle sintiéndose seguras, sin que la gente las agreda, se burle no las comprenda y no las entienda. Gracias por este testimonio. Me parece que es un tema de la mayor trascendencia, donde hace falta insistir mucho, pero mucho, en que precisamente las mujeres trans son mujeres. Muchas gracias. Guillermina Juárez, por favor. Buen día a todas, todes, todos. Eh, muchas gracias por estar en este espacio, también a quienes nos siguen de manera virtual. Eh, agradezco y celebro mucho estos diálogos y pues con el permiso de mis ancestras, de nuestras ancestras, voy a tomar hoy la palabra. Eh, también agradezco mucho a las redes de jóvenes que acompañamos en mano vuelta, tanto eh, mujeres indígenas y afromexicanas que formamos parte de esta organización oaxaqueña, que promovemos una vida libre de violencias, racismo y discriminación para todas las niñas y mujeres. En ese sentido, pues hoy me toca ser portavoz para compartir nuestro análisis, que es un resultado colectivo y parte de un conocimiento y un trabajo territorial que nos ha permitido mirar de cerca las problemáticas y necesidades de las niñas, jóvenes y mujeres, así como una serie de constantes violaciones a sus derechos humanos. Eh, es importante reconocer el rol protagónico de las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas en el reconocimiento de nuestros derechos históricamente negados y evidenciados en las desigualdades estructurales, cuyo fondo tienen que ver con el racismo, el colonialismo y las profundas brechas económicas y de género que impactan en el ejercicio de nuestros derechos. En México, una de cada cinco personas tiene menos de 12 años de edad y una de cada tres eh, tiene menos de 18 años de edad. En este acompañamiento que nosotras damos con niñas, niños, adolescentes, niñas, es importante eh, reconocer que en el estado de Oaxaca las juventudes y adolescencias representan el 28.9% de la población y también habita en nuestro país y en nuestro territorio la población afromexicana. ¿no? 4.7% eh, del total de la población en Oaxaca son jóvenes y adolescencias eh, afromexicanas. Sin embargo, la discriminación, el racismo y el adultocentrismo ha llevado a que no se reconozca a las niñezes, jóvenes y mujeres indígenas y afromexicanas como sujetas de derecho. Por ejemplo, en la encuesta nacional sobre la discriminación en la ENADIS 2022 de la población de niñas de 9 a 11 años, 3 de cada 10 dice que las personas adultas nunca valoran su opinión en su <coughs> colonia o en su comunidad. Oaxaca, particularmente, es el estado con mayor diversidad etnolingüística, con la presencia de 16 lenguas originarias, con 176 variantes. Se divide en ocho regiones, cuenta con 570 municipios y es el estado del país con mayor eh, dispersión sociodemográfica. Como es evidente y coincidimos con otros estados, como ya se ha mencionado ahorita, es un estado de profundos contrastes que eh, que, donde se carece de datos desagregados. No hay estadísticas que visibilicen la situación y condición de las niñeces y mujeres indígenas o afromexicanas. No hay información desagregada por eh, diversidad sexual, pertenencia étnica, discapacidad o edad. Analizamos eh, eh, en este ejercicio de derechos humanos de niñeces y mujeres atravesados por un contexto de gentrificación, extractivismo, racismo, inseguridad y violencia. Realizamos recientemente una consulta llamada Cómo viven sus derechos niñas y mujeres indígenas y afromexicanas en Oaxaca, en donde participaron jóvenes entre 15 a 27 años de edad de diferentes regiones y comunidades del estado de Oaxaca. En esta encuesta, eh, en esta consulta, reconocieron como principales problemáticas la violencia, la discriminación, la falta de información sobre la salud sexual, el acoso, el matrimonio infantil, la violencia cibernética, las adicciones y el consumo de, de sustancias. Particularmente, pues vivimos en un país... Eh, que está dominado por el narcotráfico, en ese sentido, las juventudes, las adolescencias tienen un contacto con estos temas a partir de la cultura, la música. Cuando preguntamos, por ejemplo, a las adolescentes o a los jóvenes, ¿tú qué quieres eh, ser o qué quieres estudiar?, los jóvenes dicen, Pues yo quiero ser narco, ¿no? Por todas estas exigencias, y ahí les da risa también a las que están estudiando. Y les preguntamos a las chicas, ¿y tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser la, la novia del narco, ¿no? Porque hay una serie de presión y de eh, ideales eh, que se nos muestran a partir de las redes sociales. Las niñezes y juventudes en Oaxaca demandan que se hable sobre la diversidad de género y la no discriminación. Para ello es importantísimo impulsar y empujar la educación integral en sexualidad en todo el país. Porque en estos espacios podemos hablar de las diversidades, podemos hablar de la prevención de la violencia, podemos hablar del consentimiento, eh, de la prevención de las situaciones de acoso, eh, de la violencia sexual o la violencia en el noviazgo. Eh, mucho de nuestro trabajo se basa en eso, en los diálogos, en el juego en abrir espacios de consulta, en escuchar qué piensan las niñas, los niños, los adolescentes. Y en ese sentido, eh, demandan que las niñeces tengan una participación activa, que se les consulte, que se les pregunte, eh, que se establezcan medidas de seguridad y, y protección, así como de prevención de la violencia. Finalmente, que en su comunidad puedan tener empleos dignos y también espacios para que las niñezes con discapacidad tengan un papel participativo en su comunidad. Nosotras creemos, a partir de, esta, de estas reflexiones, que acceder a la justicia es acceder plenamente a todos nuestros derechos. En términos de violencia, eh, casi eh, la mitad de las mujeres de este país de 15 años en adelante han sufrido al menos un incidente de violencia sexual a lo largo de su vida. Sin embargo, existe un subregistro de casos de violencia sexual, feminicidios o abortos desagregados por pertenencia étnica. No sabemos cuántas de estas mujeres son indígenas, hay casos que siguen silenciados, el sistema de justicia revictimiza, como lo mencionaban hace un rato, no es amigable, hay estigma, inseguridad y peso social. Rechazo familiar muchas veces para quienes denuncian la violencia sexual. No hay un aparato institucional de justicia que responda, donde te sientas en confianza porque sabes que se hará algo. La violencia pareciera que se ha normalizado y hay falta de conocimiento para las niñas y mujeres sobre las rutas para denunciar y acceder a la justicia. La invisibilización del feminicidio de niñas y jóvenes indígenas y afromexicanas es un asunto grave. Parece que no se contabilizan, pareciera que hay cuerpos que no cuentan para un sistema colonial, racista y patriarcal. Hay cuerpos que no se vuelven mediáticos. A casi cinco años de la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado de Oaxaca, las cifras no disminuyen. Las juventudes y niñeces eh, denuncian un, esta un estallido de la violencia digital en donde el Estado ha fallado, no ha garantizado las condiciones de seguridad y también de oportunidades para que puedan acceder a trabajos dignos. Hace un rato Jessica mencionaba cómo el trabajo sexual pareciera que es la única opción o el uso eh, de plataformas sofisticadas para subir contenidos con costo, creando perfiles para recibir pago por acceso a fotos, ¿no? Con principal contenido para adultos. Y esto cómo puede ser también una entrada para la trata y la explotación. En términos pues, de justicia, es necesario interpelar los sistemas de justicia, es necesario visibilizar el pluralismo jurídico, eh, esta falta de medidas de protección, la necesidad de contar con intérpretes y traductores, porque hay barreras desde el momento en que se llega a, eh, a denunciar y que, se lle y que se lleve un proceso con perspectiva de género justicia comunitaria, es decir, que esta información se dé en tu lengua, que la justicia sea expedita, sin embargo hay mucha revictimización, te dicen regrésate a tu casa, te pasan de un área a otra y entonces esto incentiva que las niñas, las mujeres eh, se desgasten, se desanimen y ya no sigan el proceso. Eh, para una mujer indígena o afromexicana, cuando estos servicios están centralizados o están en los distritos o en la capital, esto les representa altos costos, esto les representa que no puedan asistir porque eso implica que tengas que trasladarte. Aquí tenemos comunidades de la capital a 12, 15 horas de, de la ciudad. Y que no puedas encontrar, por ejemplo, transporte de regreso, porque sale una camionetita a las 5 de la mañana y regresa a la una. Y si te dicen, no, eh, ven mañana, eh, aquí no te podemos atender, aquí no era, ya perdiste ese día y pues ya no regresas. ¿no? En ese sentido, vemos todas estas barreras, estas brechas. Eh, en ese sentido, es importante pues que se fortalezca la justicia comunitaria como estas otras rutas para acceder a, a la justicia y que pueda dar respuesta a las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas. Una justicia que sea más cercana, eh, ya que no siempre pues, las autoridades comunitarias también están sensibilizadas en el tema, es necesario asignar presupuestos necesarios y suficientes para que las autoridades comunitarias fortalezcan estas rutas eh, con esta perspectiva y esta mirada amplia, intercultural y antirracista. Eh, ante la violencia comunitaria también es necesaria la apertura de espacios de atención psicosocial para estos casos de violencia. Eh, aquí hemos acompañado particularmente violencia de casos, eh, violencia por razones eh, de género eh, y violencia política. Y en ese sentido, pues urgen espacios para la transformación del conflicto desde lo local. Eh, los mecanismos de la alerta de violencia de género tendrían que estar respondiendo de manera urgente para atender. Faltan a, eh, más acciones más coordinadas entre instituciones, tanto la policía, los refugios, para el Ministerio, para las mujeres indígenas y mujeres afromexicanas en situaciones de violencia adecuados y cercanos a su contexto. Eh, muchas veces delegan todo a la instancia o al DIF pero eh, pues no se destinan presupuestos también para que estos espacios estén totalmente capacitados se simula con la instalación de consejos municipales pero no operan no demandan las niñas y las mujeres que siguen siendo asesinadas desaparecidas y violentadas eh, en el caso, por ejemplo, de las unidades de atención a mujeres sobrevivientes de violencia, es necesario que se cuente con este acompañamiento psicológico eh, que les permite también llevar un debido proceso. Eh, en este sentido, es importante dotar de capacitación continua para el personal. Creemos que es necesario que el personal operador de justicia se certifique no solamente en este enfoque de género, sino en este enfoque intercultural y antirracista. Es importante consultar y diseñar, junto con las niñeces y las juventudes, mujeres indígenas y afromexicanas, las políticas que prevengan y atiendan la problemática de violencia en nuestros territorios, particularmente en aquellos municipios con alerta por violencia de género. Es importante también generar pol políticas públicas diferenciadas para mi minorar las brechas de desigualdad y discriminación que seguimos enfrentando las jóvenes y mujeres indígenas y afromexicanas. Generar bases de datos eh, desagregados eh, por pertenencia étnica, etaria y que permita conocer y visibilizar los impactos diferenciados de estas problemáticas y violencias. Es importante también... Generar mecanismos acordes a los contextos y necesidades de las mujeres y juventudes indígenas y destinar presupuestos. Para acceder a la justicia es necesario entonces acceder a presupuestos dignos. Eh, desde nuestro trabajo estamos convencidas que es necesario dialogar sobre los derechos y el acceso a la justicia con niñeces y juventudes en un lenguaje sencillo, inclusive para nosotras una muy buena práctica son los juegos, los materiales lúdicos en lenguas comunitarias que se transmiten a través de las radios comunitarias. Y cómo también estas redes de mujeres indígenas y afromexicanas que acompañamos pueden replicar estos contenidos. E, y también esto se hace a través de las redes sociales, ¿no? que son los canales que preferentemente siguen las juventudes. Es importante valorar los aportes de las organizaciones de base. Eh, desde la sociedad civil y que habitamos los territorios, ¿no? tal como la Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca, que agrupa alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil, que están haciendo un trabajo de investigación y sistematización de estas demandas. Ante la desaparición de niñas y mujeres, es importante fortalecer una política pública y mecanismos de búsqueda de personas con perspectiva de género para activar de manera inmediata sin el tiempo de espera de las 72 horas, porque sabemos que este, este tiempo impacta de manera directa, particularmente a las niñas o mujeres que han vivido históricamente en desventaja social. En el estado de Oaxaca, a, partir, a través de la Fiscalía, se deberá proveer de recursos humanos y materiales que posibiliten al personal que tiene esta problemática una atención con calidez a las víctimas, con cercanía. En las víctimas de delitos sexuales es importante que la atención sea directamente por mujeres, eh, que se pueda contar con médicas, peritos, traductoras, trabajadoras sociales, antropólogas, quienes además deben dominar esta perspectiva intercultural y este enfoque diferencial. Y es sumamente necesario apostarle a estos espacios de cuidado para que las mujeres también puedan acceder a la justicia. Si estoy maternando, si voy con niñas, niños, niñes, eh, muchas veces no puedo estar haciendo estos trámites. Entonces, el poder tener esos espacios para las niñeces también es sumamente necesario. Eh, Quiero también aquí eh, mencionar justo que a partir de estos diálogos con las niñeces y las juventudes hemos hablado de que acceder a la justicia es acceder a todos nuestros derechos. Particularmente en términos de salud sexual y reproductiva, eh, en Oaxaca, eh, pues contamos con una de las eh, tasas de fecundidad eh, adolescentes más alta, una demanda insatisfecha de métodos antifecundativos. Y eh, particularmente eh, hemos analizado a través de herramientas de Contraloría Social que eh, los presupuestos destinados a la salud están limitados. El instrumento de planeación y seguimiento principal de la política en salud sexual y reproductiva se abandonó en 2023 dado que no se firmaron convenios a FASPES entre el gobierno del Estado y la Federación. En este sentido, los recursos han disminuido de todas las fuentes en donde se destinaba para la política en salud sexual y reproductiva. Y el gasto que invierte el Estado de Oaxaca para juventudes y adolescencias es insuficiente. Por ejemplo, eh, para juventudes y adolescencias indígenas, el estado de Oaxaca invierte 15 centavos. Y para personas jóvenes y adolescentes afromexicanas invierte tres centavos. Esto en términos de salud sexual y reproductiva. A esto se suman barreras para el acceso a métodos antifecundativos como el adultocentrismo, la falta de enfoque de derechos, la falta de confidencialidad. A veces en tu comunidad vas a pedir un, un condón y te dicen para qué lo quieres, ¿no? Este, o regístrate aquí. ¿No? Y eso hace que no te sientas en confianza de ir a solicitar esto, que es un derecho. También en Oaxaca contamos con altas cifras de embarazos no planeados en niñas y adolescentes. Y es importante eh, en el caso de embarazos de niñas resaltar y suponer de violencia sexual. Y esto está íntimamente relacionado con el acceso a la justicia, la restitución de derechos, incluida la profilaxis post exposición, la anticoncepción de emergencia y el acceso al aborto, particularmente para aquellos grupos de población que históricamente hemos estado en desventaja. Ante ello, pues, es necesario seguir garantizando el acceso a este derecho, el derecho de la, al aborto como un derecho más de los servicios de salud. Sin embargo, pues en Oaxaca, a casi ya cinco años de la despenalización del aborto, este sigue siendo un servicio centralizado. Eh, contamos, hace un rato decía, con 570 municipios, sin embargo, según datos oficiales, eh, solamente contamos en el estado de Oaxaca con 10 unidades de salud que brindan este derecho. ¿Qué quiere decir? Que sigue estando centralizado y que, por lo tanto, eh, solamente se atiende en 5 municipios de estos 570 que integran el estado. 570 municipios de Oaxaca siguen desprotegidos. Eh, es importante, por lo tanto, garantizar presupuestos necesarios, suficientes, para eh, acceder a este derecho. Generar, entonces, registros desagregados, tanto en, los, eh, en el acceso a la justicia como en los sistemas de salud. Eh, para que nos permitan identificar cuántas personas están solicitando estos servicios que sean hablantes de lengua indígena, indígenas o afromexicanas, retomar convenios a FASPE como principal instrumento programático y presupuestal. Eh, comunicar oportuna y eficazmente cómo funcionará la política de salud sexual y reproductiva en el esquema INS bienestar y reconocer que el plazo de 12 semanas es insuficiente para el acceso pleno del de acceso al aborto. Eh, es necesario garantizar el derecho al acceso a la información y promover mecanismos de transparencia y uso de ejercicio de los recursos públicos en materia, en materia de derechos de niñeces y mujeres. Reconocemos en usted, ministro Saldívar, un aliado en el tema. Y es fundamental que se siga insistiendo para que en los estados se continúe con el principio pro persona y se proteja el principio de progresividad de los derechos. Es, eh, esperamos y también estamos confiadas que el tema de salud sexual y reproductiva seguirá siendo un tema vigente que incluya a todas, todos y todes, tal como usted lo promovió en su labor como ministro. Y esperamos que se mantenga el compromiso que ha mostrado con la comunidad LGBTI, trans y el avance de la justicia reproductiva con el derecho a decidir. Celebramos, decía, estos diálogos y es necesario que se puedan seguir ampliando a otros ámbitos. Son muy limitados estos minutos para hablar de otras áreas como la educación, eh, personas o niñeces con discapacidad o personas en situación de eh, tránsito o migración. Entonces, es importante considerar todas estas aristas e intersecciones. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Guillermina. Una intervención muy rica con muchas propuestas que tendremos que analizar con cuidado. Destaco eh, lo siguiente. Hemos visto simplemente en estas intervenciones que hay muchos Méxicos. Pero a pesar de que hay muchos Méxicos, en todos los estados y en todas las entidades federativas de nuestro país se reitera el reclamo de que los órganos de, de procuración e impartición de justicia no están funcionando particularmente para las mujeres. Un estado tan distinto, Oaxaca de Chihuahua, vimos que, que al final las carencias son las mismas. También quiero señalar que es muy relevante lo que se nos ha dicho ahora, porque la situación de las niñas indígenas y afromexicanas y de las mujeres indígenas y afromexicanas, es quizás una de las más eh, olvidadas en nuestro país, quizás es uno de los grupos más vulnerables y más discriminados. Y se ha dicho aquí, hay cuerpos que no cuentan. Y lamentablemente esto es cierto. He dicho muchas veces que en este país... Si eres mujer y eres pobre, te pueden matar, te pueden desaparecer y nadie te busca. Y si eres niña o mujer indígena y afromexicana, menos. Tenemos que alzar la voz en favor de estas niñas, de estas mujeres que, hay, que son violentadas, que se les priva de la vida. Que se les desaparece, que se abusa de ellas, que no se les permite exigir sus derechos, porque los pueblos y comunidades indígenas no solamente son parte del pueblo de México, sino son el corazón de nuestra cultura y de nuestro país. Nunca podremos avanzar sin tenerlas y tenerlos en cuenta. Gracias por esta intervención. Que nos llama poderosamente la atención sobre nuestras comunidades y nuestros grupos indígenas y afro-mexicanos que requieren atención reforzada para que todo lo que se está construyendo en muchos aspectos de la vida pública de México nunca se haga sin ellas y sin ellos. Ahora sí, Jessica Sánchez Vaya. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Es un gusto poder estar con ustedes y decir que estamos aquí justamente eh, como Jessica, como Consorcio Oaxaca, por dos aliados importantes para el feminismo, como es la exministra Olga Sánchez Cordero, histórica, que abrió con nosotras también temas importantes con el ministro, exministro Arturo Saldívar. Y eso fue el principal motor que a nosotras nos trae este espacio. Eh, estar en esta coyuntura justamente de los diálogos para la transformación, para una reforma nacional en justicia, estamos eh, a punto de dar este gran salto histórico de la paridad en México, que es una mujer a la presidencia. Y a mí me parece que yo quisiera salir desde ahí. O sea, el hecho de que una mujer llegue a la presidencia nos obliga a todas y todos a alinearnos a esa lógica romper la simulación y seguir sirviendo al patriarcado. ¿no? Eh, hace rato decía el ministro, ¿cómo quienes llegan como funcionarias y funcionarios en esta nueva elección llegan bajo un filtro? ¿Cómo podemos poner principios éticos de cero tolerancia a, las, a la violencia contra las mujeres para que ningún agresor vaya a los gabinetes? no, para que ningún deudor alimentario, para ningún hombre que tenga antecedentes de violencia misógina patriarcal contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, comunidad trans, esté en un gabinete. ¿Por qué? Porque eso sin duda alguna le quita legitimidad al gabinete. Lo vimos aquí en Oaxaca. La primer señal que nos dan es un agresor como Donato Vargas aparece en el gabinete de Construcción de Paz se denuncia y no se dice nada y cuál es la respuesta que tuvimos que es un buen trabajador. Sí, Ay, pero es un agresor, ¿no? Más peligroso en Oaxaca. Yo estoy viva de milagro, licenciada, y usted en sus oficinas me dijo que mi caso, que mi caso no significaba nada, que en mi caso nadie lo veía. Me conoce bien soy Ana Laura Carrasco, la guerrera oaxaqueña. Estoy Hola, viva Laura. de milagro. Así es me quisieron asesinar saliendo de mi trabajo en el poder judicial del Estado. Exactamente. Nadie hizo nada. Entonces hay me parece así es, hay muchos más agresores. Los agresores están allá afuera libres. En y campañas políticas, en procesos electorales. Entonces me parece que Entonces, ahí tampoco hizo nada a través de consorcio estando yo sentada en su mesa de trabajo. Sí, usted solamente me dijo que mi caso nadie lo veía. Que en mi caso no significaba prácticamente nada, licenciada. Por eso estoy el día de hoy aquí. Y me parece porque, muy bien porque si justamente... Aquí, en trayecto a mi casa, en trayecto a mi trabajo, en posteriores días, en posteriores meses. Porque he recibido amenazas. La violencia institucional, señores. La violencia institucional conlleva la violencia familiar conlleva la violencia cibernética, porque la violencia institucional se encarga, sí, de poner incluso en el ojo a nuestras propias familias, de poner en el ojo nuestra vida, la de mi hija que hoy está por cumplir 20 años. Y ya no peleo nada, hace unos días recibí de la de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, dos sobres, donde el titular de derechos humanos con pues, su equipo de trabajo daba por concluido mi caso. Pero mi caso después de haber sido un caso de reconocimiento de paternidad, se volvió un caso de una bola de delitos, es. de delitos delincuenciales a los que todo el mundo fue indiferente, las autoridades, la sociedad, me da vergüenza que haya puesto aquí un pie Mariana Benítez Tiburcio, que cuando ocupó cargos públicos jamás hizo nada por nosotras las mujeres, y ella es una de mis agresoras silenciosas. Qué casualidad que ahorita se levanta y se sale del recinto, porque hay intereses políticos de por medio. No tuvo sensibilidad con 43 alumnos de Ayotzinapa. No tuvo sensibilidad con las mujeres cuando ha estado sentada en los estrados. Pero hoy viene aquí a diálogos de la transformación. ¿Con qué calidad moral se presenta aquí? Cuando nunca en la vida me quiso a, a escuchar siquiera porque es amiga de, los, de mis agresores que están libres allá afuera. ¿Y saben qué? Yo lo dije hace unos meses, que mi mayor venganza era el perdón. Pero aquí veo a muchas mujeres de todas las edades. Y he visto muchos casos de violencia en Oaxaca sin justicia. La mayoría, señores, están las carpetas en la empolvándose, llenándose de ácaros, de microbios, de gérmenes, de todo, porque Oaxaca sigue siendo hoy un Estado sin justicia. Y por eso hoy no me podía yo perder. Quisieron dañar mi salud mental y no pudieron. Quisieron asesinarme y les falló por milímetros en el trayecto de mi salida del trabajo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca hacia la ciudad antes de la IE. Les falló por milímetros, señores, y por eso hoy estoy de pie aquí viva. Como no ha podido asesinarme, como no ha podido dañar mi salud mental, como no ha podido destruir a mi familia, ahora lo no han tratado de hacer. Lo último fue el 20 de diciembre en mi oficina, donde pusieron algo en un té. Pero no ha sido lo único, señores. Anteriormente, en el centro comercial de Chedrago y de la Colonia Reforma, ya me habían intentado drogar para acabar con mi vida, pero también les falló y no pudieron. He abordado cinco veces al presidente de la República. Andrés Gracias por su testimonio, señora. Gracias, eh, le escuchamos. Eh, su testimonio obviamente ya fue grabado y tomaremos en cuenta su caso, no para poder intervenir porque no tenemos ninguna autoridad para hacerlo, sino para reflexionar sobre todas las cuestiones que usted nos ha planteado y tomarlas en consideración para tratar de cambiar el estado de cosas que hay aquí en Oaxaca y en... Y en, y en todo el país. Si no tiene inconveniente, le rogaría que nos permita continuar. Sí, sí, sí. Gracias, señora. Que pues, siga, continuamos. Si quieres incluso eh, iniciar para que no perdamos el hilo, si lo crees conveniente, adelante. Vale. por favor. Bueno, pues eh, voy en secuencia de lo que había comentado, que me parece que justamente al llegar la primer mujer presidenta, eh, lo que conlleva es no echar paso atrás. Entonces, ¿cómo generamos procesos de política pública? de ejercicio de recursos y de legislación al marco que permita una evolución mucho más avanzada en esta acción importante que es para el país. De ahí me parece que justamente lo, lo, el tema de la situación de violencia que ya abordaron varias de las compañeras y no quiero ser repetitiva, nos lleva justamente a revisar y plantear cómo eh, podemos ir en esta contradicción que implica el Estado federado del Estado que toma las cosas cuando se generan leyes generales, pero que posteriormente no son recibidas o echadas a andar por los propios Estados en el marco de esta autonomía que tienen de legislación, de presupuesto y de política. Y eso sin duda alguna ha mermado, ¿no? Tenemos eh, el tema de la ley de tortura, de la ley de desaparición, de la ley de acceso de las mujeres, que justamente se hace una avanzada federal. Pero cuando se tiene que aterrizar hacia los estados, ahí perdemos mucho tiempo, perdemos como sin, sincronización de acción nacional. Entonces ahí me parece que hay que revisar, vamos a ver este pilotaje que están haciendo con el, con el sistema de salud, cómo va en el tema de generar un andamiaje que pueda generar una política nacional, porque me parece que ahí tenemos el gran nudo de la política nacional. Y en ese sentido, justamente la alerta de violencia de género, que quiero ir como hablando un poco de Oaxaca, pero hablando como de acción nacional a la vez en el marco de los diálogos, eh, justamente eso eh, es muy importante, porque la alerta de género, cuando se discutió aquella ley en el 2007, justamente lo que intentaba era pues prender la luz de manera inmediata como una alerta eh, de desastres naturales que rápidamente implicara la aplicación de medidas urgentes. Sin embargo, lo que se hizo fue llevarla a una lógica de politización, negociación de emitir o no la alerta de género y eso me parece que es parte de la no acción nacional, ¿no? De la acción nacional que toca hacer y de cómo se puede mapear a nivel nacional lo que pasa en los estados, cómo la CONAGUA en su momento si se sostiene como una lógica también llama a esos grandes temas, ¿no? Que no queden supeditados solamente a la autonomía de los Estados y la Federación por un lado y los Estados por otro lado. Creo que ahí hay una parte que revisar en el tema del pacto federado. Eh, por otro lado, también tenemos todo el tema de las órdenes de protección, que justamente tenemos una ley general de acceso que enmarca una serie de, de criterios e incluso de eh, catálogo de órdenes. Pero por otro lado, cuando llegan al MP, pues el MP solamente asume como obligatorio lo que el código penal dice, ¿no? Y entonces difícilmente se logra trascender una protección, ¿no? Y luego se mandan los oficios a seguridad pública, que lo único que hay es rondines y eso sí hay policía y eso me lleva justamente a todo el tema de seguridad, de seguridad general para las mujeres, pero también de seguridad en relación a esta coordinación que se tiene que establecer entre las diversas instancias federal, municipal y estatal para generar andamiajes y sistemas de protección a las mujeres. Eh, en Oaxaca tenemos eh, solamente del 2016 a la fecha 838 feminicidios, 730 en el sexenio que terminó y 108 en lo que va de este sexenio. Y eso nos arroja que en este sexenio están asesinando a nueve mujeres por, un, por, por cada mes. En el tema de desaparición de mujeres, tenemos registradas del sexenio de Alejandro Murada a la fecha, 2.212 mujer, mujeres, eh, de las cuales 335 desaparecieron por año en aquel sexenio. En lo que va de este sexenio, tenemos un registro de 300 mujeres desaparecidas. Y eso me parece que es importante ponerlo. Porque efectivamente lo que ya se hablaba de un sistema de justicia que no funciona, una instancia municipal que no tiene presupuesto, eh, una, eh, una acción de complicidad y justificación de los agresores en el gabinete, hace un silencio, ¿no? Entonces ganamos muchas veces con muchas mujeres en gabinete. Pero lamentablemente estas mujeres en gabinete no toman la agenda de los derechos de las mujeres, no toman el tema de acceso a la justicia para las mujeres como prioridad y se coloca como un asunto privado, particular. Ahí es donde viene otro, otro, otro punto importante a colocar como para la nueva agenda de gobierno, es cómo logramos diferenciar. Eh, el tema del caso concreto, el acceso a la justicia, pero cómo no bloquearlas, cómo no estigmatizarlas, cómo no separarlas de un proceso productivo. O sea, cantidad de mujeres que viven violencia y denuncian a sus agresores, se hace un pacto patriarcal institucional que justamente lo que genera... Es que nadie diga nada, que todo mundo guarda silencio, el agresor está sentado en esas reuniones de trabajo e incluso donde se habla de temas de violencia, y lamentablemente todo mundo guarda silencio, ¿no? Entonces ahí me parece que son asuntos muy simbólicos, pero a la vez muy profundos de cómo se decanta el tema del patriarcado y la violencia contra las mujeres. Por otro lado, eh, tenemos también todo lo que ya se planteaba del, del tema de aborto que creemos que todavía nos falta empujar las reformas a nivel nacional. Creemos que es importante no quedarnos en estos estados que ya avanzaron, sino cómo hacerlo una política nacional, cómo empujar las reformas en los congresos, cómo emitir estas circulares, cómo generar los presupuestos nacionales más allá de quedarnos atorados solamente en la legislación. Creemos que el acceso al aborto legal y seguro y libre y voluntario tiene que ser una realidad en el país y ahí me parece que tiene que ser un elemento de primer orden. Si la, si la postura es feminista, el aborto es agenda de primer orden. Entonces ahí me parece que eso es importante, cómo se marca y cómo se hace el presupuesto general eh, federado, federado, digamos, porque por ejemplo Oaxaca prácticamente el 95% del presupuesto es de la Federación. Tenemos muy poco recurso interno. Entonces, cómo la Federación mismo puede etiquetar hacia los estados también los recursos que como bien lo decían, nos pueden permitir un monitoreo, una evaluación de ejercicio de presupuestos para ubicar claramente si el dinero está ubicado donde tendría que estar ubicado y los candados que se tienen que poner para que no se coloquen en otros lugares, porque son grandes bolsas y luego cuando pedimos eh, información es muy difícil. Eh, se ha propuesto aquí en el Congreso del Estado, desde que se aprobó la reforma en el 2019, justamente que se etiquete un presupuesto para el acceso eh, rápido al misoprostol en todo el Estado. No ha pasado, el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces... El Congreso mismo aprueba la reforma, pero luego cuando aprueba el presupuesto de egresos simplemente no tiene concordancia con lo aprobado. Entonces nos parece que sí hay una parte de seguir reformando la legislación, pero cómo va pegada esa reforma con el tema de presupuesto y política pública. Eh, por otro lado, también otro de los temas que quisiera colocar en la mesa eh, es el tema de eh, que no quiero redundar mucho porque ya la compañera del CEDEM hizo claramente esa ruta que es muy parecida aquí en Oaxaca de todo lo que significa para las mujeres el llegar a una instancia eh, de acceso a la justicia. A mí me parece que justamente yo tengo 26 años trabajando en el proceso de derechos humanos y de acompañamiento a mujeres que viven violencia. Y a veces pensamos que solo es la capacitación. Yo creo que no es solamente la capacitación. Eh, yo renuncié a capacitar hace ya varios años, porque yo decía, pues este, a esta persona la capacitamos y sigue teniendo la misma postura. Esta persona ya tomó 20 cursos y tiene diez mil diplomas, pero no deja de violentar y discriminar a las mujeres, niñas y niños. Entonces, ¿cómo también se generan mecanismos de evaluación de desempeño en la función pública? Que justa. Permita evaluar que esas capacitaciones que toman son importantes. O sea, no basta el papel que diga que tomó tal los cursos, sino evaluar comportamiento, atención a las víctimas, y si no, pues se cierran contratos laborales. Hay una cantidad de, de profesionistas desempleados que por profesionistas no vamos a parar, ¿no? Y muchas nuevas generaciones con, con cosas más abiertas, digamos, al tema de aplicar una perspectiva de género eficaz. Eh, por otro lado tenemos preocupación fundamental de lo urgente que es también generar las reformas en los códigos locales sobre las convivencias de niñas y niños cuando los hacen convivir con sus agresores, que muchas veces son los padres, pero en el tema de garantizar el derecho a la convivencia, se hace un enredo y a la aplicación de la norma, los niños y las niñas están haciendo convivencia con los agresores de sus madres. Entonces, ahí tenemos también que revisar muy claramente cómo se forman criterios y que no implica lo que, lo que se hace actualmente en los juzgados, que los llevan a una sala donde no hay ni juguetes, y ahí están sentados dos horas el papá y el niño o la mamá y el niño, dependiendo del caso, y esa es una convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones de acompañamiento a las infancias no es suficiente en el tema de los litigios, cómo se generan espacios amables, eh, que permitan que si ya de plano la relación a la situación no da y tiene que designarse un lugar, sean espacios dignos. Y con este tema de infancias, quiero saltar justamente a cuál es el enfoque que debe tener la política de niños, niñas y adolescencias. Justamente, y niñeces, justamente es, tiene que tener un enfoque de derecho. La política de Estado no puede ser un enfoque asistencialista ni, ni victimizante, tiene que ser un enfoque de derechos. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, hace unos meses en Oaxaca se reformó toda la ley estatal de acceso a, las, a la, al, la ley estatal de protección a niños, niñas y adolescentes, y el enfoque que esta ley tiene es asistencialista le quitan el tema de la autonomía al, al, al proceso que se había logrado hace pues, una década más o menos y ahora todo se manda hacia el DIF, ¿no? Como una mirada asistencialista y yo creo que eso es bien importante, cómo no confundir la sensibilidad y empatía, empatía de acompañar o ser sensible a situaciones a tener enfoques victimizantes o de asistencialismo, porque ahí se despolitiza y se coloca... En no un enfoque de derechos, y eso me parece que es importante. Si todas y todos podemos ver a las niñeces, adolescencias, infancias, comunidad LGTBI y más como titulares de derecho, no le hacemos un favor, no me debe nada, hago mi trabajo y tengo la obligación de garantizar que creo que esas son las premisas fundamentales como para saltar a otra forma de ser funcionariado, ¿no? Porque muchas veces se confunde con que, ay pobrecita, no, es. Soy empática, pero te voy a tratar en una condición de dignidad y es momento de que las víctimas de violencia sean tratadas en una condición de dignidad y en esa tesitura se hagan eh, la revisión de las políticas, protocolos, lineamientos que existen en diversos espacios que justamente no revictimicen, porque efectivamente lo que sucede con posterioridad es que las mujeres van de un lugar a otro. Bueno, aquí en Oaxaca ahora tenemos como cinco instancias que atienden a la víctima, la, comis la Defensoría, la Fiscalía con su Vicefiscalía de Atención a, a Víctimas, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión de eh, Búsqueda de Desaparecidos, la misma eh, Secretaría de las Mujeres tiene también una unidad de atención, pero realmente es que todas estas instancias del Estado tienen presupuestos desbalagados, que no se suman y no se coordinan, pero lo peor de esto es que luego no hay respuestas efectivas a las mujeres, a las víctimas, a las niñeces, entonces creo que ahí tenemos que ver cómo se empalma una, un tejido importante entre las diversas instancias y no actúan de manera separada, sino vinculada uno, porque optimiza recursos dos, porque genera una política de Estado y tres, porque evita la, la revictimización de las personas que buscan el acceso a la justicia por otro lado, eh, también el tema de la violencia institucional, que ya la decían hace rato, eh, cómo podemos tener una lógica de no guardar silencio, de cómo eh, generar eh, una simulación, no generar la simulación de la tensión, y cómo también ir cambiándonos el chip de que la violencia eh, tiene que ir a la conciliación. A mí me parece que tenemos que ir instaurando conceptos nuevos como la justicia restaurativa hacia los temas de violencia. ¿Por qué? Porque también tenemos una realidad donde muchos hombres agresores están eh, presionando a las mujeres para que otorguen el perdón o para que se desistan de las acusaciones o denuncias que han, que han tenido. ¿Y qué sucede en un, en un, en un momento de, de facto en el que la mujer llega, dice me vengo a desistir o otorgo el perdón y, eh, y es ratifica, sí, sí, ratifico pero cómo verificamos que no hay una presión por atrás que va a decir es libre si sí, es libre ¿no? Entonces cómo un mecanismo que pueda eh, ir generando el reconocimiento de responsabilidad, el pago de reparación del daño pueden ser también elementos que permitan justamente que no eh, que se que se verifique y no se abuse del poder, porque qué pasa, la mujer que la denuncia no tiene trabajo, ya no tiene espacio eh, laboral y entonces van aisladas. Entonces creo que allí es importante desde la parte institucional cómo justamente vamos eh, transitando al punto de ir generando e innovando nuevas maneras de acompañar eh, la violencia contra las mujeres. Ahora quiero brincar al tema de la participación política de las mujeres. Ya lo decía al inicio, creo que este diálogo se enmarca de manera importante en un tema de hablar con los feminismos, de hablar con los movimientos sociales, de hablar con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Y justamente creo que es importante cómo no ir para atrás. Eh, se recuerdan, hubo la reforma constitucional de paridad, aquí tardamos, se avanzó. Eh, se llega con una nueva legislatura y entonces nos ponen un retroceso en sistema de paridad, en sistemas normativos. Después la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoca por vía de una acción de constitucionalidad diciendo efectivamente esta reforma puso el pie a la avanzada de los derechos de las mujeres y hoy estamos justamente en ese mismo lugar. Eh, hace unos meses en Oaxaca se aprobó una reforma donde la siguiente mujer en Oaxaca, la, perdón, la siguiente gobernadora en Oaxaca tendría que ser mujer y la siguiente mujer va a gobernar dos años. ¿Por qué? Porque traíamos un retraso de que no había habido reforma, pero lamentablemente el momento idóneo para echar, para cumplir esa esa reforma que tiene muchos exenios que se puso y no se cumplió porque eran hombres los que venían. Ahora que venía una mujer, pues se retrocede. Entonces la siguiente Gobernatura, digamos, lamentablemente, en caso que sea mujer, ya va a ser solo de dos años. No hay un transitorio que garantice que la siguiente mujer, la siguiente gubernatura sea mujer. Eso hubiera sido lo idóneo. Entonces, creo que eso es importante en el tema de cómo la paridad no se nos queda en un discurso, sino, sino la vamos justamente transversalizando en el tema de acompañar a los sistemas normativos internos también, en el caso de Oaxaca. Tenemos casos de mujeres eh, indígenas que son autoridades que son violadas, que son atacadas por el mismo, por los mismos regidores, pero que no hay eh, mecanismo, mecanismo para denunciar, mecanismo para acompañarse, mecanismo de cómo enfrentar la vergüenza de que, de que me violaron o porque no lo quiero hacer público. Entonces ahí tenemos un desafío también de, más allá de estar en el cargo, cómo se acompaña el proceso de eh, ser autoridades municipales a las mujeres y poder hacer que esta avanzada justamente de la paridad que se va a tener en esta nueva coyuntura sea eficaz. Y, eh, y ya para ir terminando, creo que es importante también cómo pensar en el plan nacional de atención a, los hijas, a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio. Todavía no contamos con ese gran plan de atención psicosocial, de atención médica, de becas para el estudio, de becas de acompañamiento, porque justamente ahí queda un gran vacío. O sea, sí es el acceso a la justicia para ese feminicidio, pero los impactos que tiene al, al lado de mujeres, eh, de las niñas, niños y adolescentes, justamente es mucho más profundo, porque entonces quedan en situación de calle, quedan en situación de orfandad, no tienen acceso a la educación o a una beca que les garantice por lo menos tener un oficio. Eh, ¿Cómo considerar el tema de las triples o cuádruples jornadas que las mujeres tienen? Y eso, como decía Guillermina, nos lleva al tema de educación. ¿Cómo le hacemos para que haya comedores escolares que garanticen disminuir la una de las jornadas laborales de las mujeres? Porque tienen que estar preparando los alimentos, porque se tienen que salir, porque tienen, o no pueden ir a trabajar, porque quién le lleva el desayuno a las niñas y niños y niñas a las escuelas. ¿Cómo eh, vamos generando también mecanismos de revisar la criminalización de la protesta social en el país y en Oaxaca en concreto? Porque son mujeres justamente las que están detrás de esos procesos, ¿no? Tenemos un caso concreto, el de Pablo López Alavés, quien tiene una opinión del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria 23 del 2007, y que justamente su esposa, sus hijas tuvieron que trasladarse de la comunidad para estar en Oaxaca estos 13 años, tuvieron que aprender a hablar español, tuvieron que aprender a pasar por los filtros de, de la penitenciaría y no hay mecanismo de acompañamiento y siguen la prisión. Entonces, creo que ahí también es... ¿Cómo podemos mirar que hay fenómenos que en teoría afectan a una persona o a un hombre, pero que por el rol que juega también afecta a todo un núcleo familiar y a muchas mujeres? Porque en general cuando hay personas, hombres en prisión, son las mujeres las que están yendo a darles de comer y haciendo el trabajo de defensa. Otra sugerencia es cómo retomar los planes de reparación que dejó pendientes a Alejandro Encina salirse de la Secretaría de Gobernación. Creemos que ahí quedaron cosas pendientes eh, de procesos comprometidos ante instancias internacionales y que justamente son importantes, no por la instancia internacional, sino porque lo que significa en territorio aterrizar los planes de reparación donde también hay mujeres, hijas, hijos que por la persona asesinada o que estuvo presa política tuvieron impactos en su vida. Y para cerrar, creo que también es importante cómo nos repensamos el tema de las acciones humanitarias para la población migrante que transita por México. Sin duda alguna no es darles la casa, pero sí el tema de cómo se generan condiciones de atención médica, de alimentación de urgencia, porque justamente están hacinados en las plazas públicas y es importante retomar la parte de la acción humanitaria que ha caracterizado a México en coyunturas adversas, no solamente para la región, sino para el mundo. Recordemos toda la solidaridad con la dictadura en España y que México jugó un papel importante. No veo por qué no podemos replantear, digo, el presidente lo ha planteado, pero creo que no podemos dejar de vista cómo colocarnos también como un país que tiene una acción humanitaria a favor de niñezes y mujeres. Y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Hay muchas propuestas y puntos muy importantes que tomaremos en cuenta. Destaco en este momento la necesidad de evaluación y educación en género. El tener muy claro que la violencia familiar, ya sea vicaria o de otro tipo, también es una violencia contra las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes contra las hijas e hijos de los matrimonios o las parejas y que es necesario en todo el tema tener un enfoque de derechos y no asis, asis, asistencialista. Llevamos 40 minutos de retraso en el programa, nos faltan dos intervenciones, las vamos a escuchar con el mismo interés y atención, simplemente aviso que ya no será posible tener una ronda de preguntas y respuestas, porque ya vamos muy excedidos en el, en el tiempo y por, por respeto a nuestras ponentes de la siguiente mesa y también a la gente que está esperando para poder participar en la otra sesión. No se sientan presionadas, Katy y Ana Fátima, con la misma libertad que las hemos escuchado a todas. Nada más quería aclarar para que sepan en cuanto ellas terminen, eh, levantaremos esta, esta mesa. Además, la señora ministra, senadora, eh, que amablemente vino, tiene también un vuelo, ya quiso quedarse a escuchar. Toda esta mesa, entonces vamos a concluir también si seguiremos con nuestra sesión. Por favor, Katy Salinas. Gracias, muchas gracias. Buena, buena tarde a todas y todos. Los saludo con mucho cariño y afecto desde Coahuila, la tierra del Zarape, donde queremos mucho a la ministra de Coahuila. La ministra siempre ha sido bien recibida allá y donde admiramos mucho su trabajo y el trabajo del ministro Saldívar. En el tema de derechos de las mujeres, voy a ser muy puntual, no se preocupen, sobre un tema en, en particular y les pediría sus amables unos minutitos de su atención que acortaré sin duda para dejar con precisión el tema que quisiera poner sobre la mesa. Y tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres. No diría que en México, diría que en el mundo en el ámbito familiar. ONU ha dicho que la violencia familiar es la otra pandemia, invisible. Ahí está, la viven mujeres de distintas razas, creencias, religiones, partidos políticos, y a veces creemos que entre más alta clase social es menos complicado. Creo que es más complicado salir de la violencia familiar cuando hay un tema, además de poder y recurso por parte de la, del opositor o del agresor. Yo les quisiera pedir una reflexión, compañeras, compañeros, veo muchas estudiantes, hombres, mujeres. ¿Qué requiere una mujer cuando sufre violencia familiar? ¿Qué creen ustedes que necesita? Y las invito, los invito incluso a quienes están sobre la mesa, a que en esta reflexión no pensemos como abogadas y como abogados. Pensemos como mujer que está viviendo esa violencia, como ciudadana que está viviendo la violencia de su hermana con una impotencia sobre el qué hacer y cómo ayudar. Es bien sencillo. Vamos a verlo sobre un caso hipotético muy rápidamente que viven las mujeres desde el norte del país hasta el sur y que es el pan de todos los días. La pareja, o incluso expareja, ¿eh? En muchos casos, cuando la mujer decide dejar a su agresor, se vuelve un calvario, incluso siendo su expareja. Violencia física, violencia económica, no, no te doy alimentos para los hijos si me dejas, sobre todo ahora como castigo y presión para que regreses. Violencia patrimonial, te destruyo tus bienes. Violencia sexual, en muchos casos. ¿Qué requiere esta mujer que vive todos esos tipos de violencia? ¿Y a qué tiene derecho en el sistema jurídico mexicano? Abogadas, abogados, quienes estudian también leyes. Pues, evidentemente, aquí da lugar a la apertura de dos procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Evidentemente, hay un delito de violencia familiar tipificado como delito en todo el país: violencia económica, física, etc. <coughs> Perdón. ¿Y qué pasa con las mujeres? Y toco un poco lo que decía María Luisa hace un momento. ¿Cuál es la ruta de estas mujeres? Pues va y presenta una denuncia ante la Fiscalía del Fuero Común, exitosamente, rápidamente puede llegar al juzgado de control, pero cuando llega ahí, el juez o jueza dice dicto auto de vinculación a proceso por violencia familiar. Y entonces las mujeres dicen, y está pasando en el país, compañeras y compañeros. Dice, bueno, y los alimentos y la custodia, y el juez dice públicamente, la jueza, eso no es aquí. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han vivido? A rajatablas nos enseñaron desde la facultad que una cosa es la materia penal, que otra es la familiar, que otra es la mercantil. Así lo aprendimos todas quienes somos y todos abogados. Pero por supuesto que en este caso que estamos señalando, hay una víctima que está demandando justicia que no le importa cuál es la competencia jurisdiccional ni está obligada a saberlo. Lo que le importa son tres cosas. Y lo voy a parafrasear, si me permiten decirlo así, es quítamelo de encima al agresor. Dos. Dame alimentos ya, no en seis, siete, ocho meses. Y tres, regrésame a mis hijos. ¿Cuál es el andamiaje de una mujer en esta demanda? Fíjense, el caso es uno, pero estamos yendo a dos instancias, la instancia penal y la instancia familiar. Por supuesto que este procedimiento que genera? Revictimización, retraso. Y algo bien importante, incluso resoluciones contradictorias entre el juzgado penal que ordena una cosa y le dice al imputado, no te puedes acercar a la víctima, y el juzgado familiar que dice que tiene derecho a convivir con los hijos. Entonces, me acerco a la víctima y dicen los agresores con un pretexto que les queda ad hoc, no me estoy acercando a la víctima vengo a ver a mis hijos pues por supuesto que esa convivencia está incumpliendo una medida cautelar pero además está <laughs> generando pues una confrontación nuevas agresiones para esa víctima qué necesitamos juzgados accesibles cumplir lo que dice el artículo séptimo de Belendo Pará justicia rápida accesible por eso iniciamos en Coahuila los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres, que qué hicieron, lo hemos platicado en otras ocasiones, ministra, sumaron competencia penal y familiar. Y este caso que toca la violencia en el contexto familiar es atendido por un juez penal que asumió jurídicamente la competencia familiar. Y entonces esa víctima no tiene que ir a un juzgado familiar a demandar alimentos y a demandar custodia se atendió solamente a los casos de violencia familiar, no de violencia cometida contra las mujeres en todos los espacios. No quiere decir que sean importantes, pero es la de mayor demanda en el país y es donde se pone en riesgo a las niñas, a los niños, no solo a las mujeres. Yo quisiera culminar poniendo esta propuesta, Ministro, en estos diálogos y con este gran trabajo que se está haciendo, Visibilizando, sin importar partidos políticos, religiones, etcétera, visibilizando qué necesitan las mujeres. Las mujeres necesitan justicia rápida, necesitan una instancia jurisdiccional especializada, pero que asuma todo el formalismo que abogadas y abogados vemos. No importa qué competencia, pero que alguien lo resuelva ya en un solo lugar. Y la vía jurisdiccional que encontramos en Coahuila y que pongo sobre la mesa es juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres con competencia mixta. Y ahí la gran tarea, pues, es alinear el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que esta vía pueda subsistir, llevarlo a los consejos de la judicatura locales para que se haga, si es posible, en una vía o a través de la, del juicio oral sumario pero que la realidad de justicia para las mujeres sea ya. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Katy, por esta breve pero potente intervención. Me parece que hay una propuesta muy clara, muy interesante, y, y, me, y, y creo que tendríamos que, que tener todos en mente, así como ella lo señaló, ¿Qué quieren las mujeres? Quítamelo de encima, dame alimentos y devuélveme a mis hijas e hijos. Esos tres puntos que, claro, si se llevan en instancias distintas, en, en procesos distintos, el agresor es el beneficiado. Y esa cuestión de que no vengo a ver a la mujer, no me la estoy acercando, estoy acercando a ver a mis hijas y mis hijos. Es que las niñas y los niños, los hijos y las hijas, también son víctimas, como se ha dicho aquí ya por algunas de ustedes. Me parece muy puntual y muy importante esta propuesta. Eh, ofrezco que la, que, la, que la ponderaremos y muy probablemente eh, la propondremos como una política pública que creo que se podría alcanzar generando primeramente conciencia de esta problemática. Y de eso se trata, donde ya hay cosas que han funcionado, pues vamos a asumirlas. Qué bueno que, que dijiste que esto no es un tema de partidos, este es un tema de buscar lo mejor para la protección, la seguridad de los derechos de todas las mujeres. Muchas gracias. Ana Fátima, terminamos contigo. Gracias. Muchas gracias. También voy a ser este concreta y solidaria con mis amigas y con mis compañeras de la mesa. Muchas gracias ministra por la invitación, muchas gracias ministra por estar aquí, por estarnos escuchando. Y yo quiero hablar de tres formas de violencia que, que al parecer no hemos podido analizar a fondo y que los he visto en los demás diálogos que tampoco se han hablado mucho. Y son las violencias que viven las mujeres indígenas jornaleras. Son las desplazadas internas del país las que están llevando a cabo la recolección de chiles, de berries en Jalisco, Baja California Sur, Baja California Norte, y que viven en condiciones infrahumanas están hacinadas en pequeñas casas, son violadas voluntariamente por otras personas. La fiscalía más cercana para ellas está a cuatro o cinco o seis horas, como comentaban ya nuestras compañeras María y Guillermina. El poder atenderlas es algo casi imposible, por lo cual ellas, aparte, como en otra lengua, no encuentran a un intérprete de lenguas mexicanas que le pueda traducir o que la pueda ayudar y auxiliar en la, en la violencia que está viviendo por el patrón, por los compañeros de cuarto y por la forma en la que ella trabaja. Sumado a esto, las mujeres que están siendo jornaleras indígenas tienen que llevar a sus hijos, hijas, hijes con ellas a la explotación laboral. ¿Por qué? Porque no los pueden dejar en sus casas, porque el temor a que sean violados también es muy grande. Entonces, ¿qué tenemos? Que las mujeres jornaleras tienen que cargar con sus hijos para que aprendan desde pequeña edad que esa va a ser su vida. Van a terminar siendo recolectores de chiles, de berries de siembra y que van a permanecer ahí sin poder llegar a estudiar, sin una atención de salud digna y sin siquiera reconocimiento, porque muchos años hasta la fecha dicen, "Ay, yo no tengo acta de nacimiento, mi mamá no me la ha sacado." Sabemos que hay programas, pero aún así están invisibilizados, invisibilizadas. ¿Por qué? Porque no los tomamos en cuenta, porque cuando se va a poner una joven indígena a buscar justicia por los casos de violación constante que está viviendo o siquiera acercarse al seguro social. Ella no siquiera siente o piensa que hay posibilidad para ella de que se le atienda en un IMSS o en un INSTE. Y cuando pongo el tema al frente es porque se los digo totalmente. La única guardería que abre 24 horas está en la Ciudad de México. Pareciera entonces que todas las mujeres que trabajamos de noche en todo el país no tenemos derecho a que a una guardería. Y eso es un tema sumamente fuerte que tendríamos que analizar. Otro punto que también quiero tratar y que se me hace muy delicado y que también tenemos que dejar fuerte y claro, que sea muy contundente, la explotación y trata de mujeres, adolescentes y niñas. Por favor, no podemos ser omisos en las características de las mujeres, adolescentes y jóvenes que están desapareciendo. Características físicas similares, tez morena clara, cabello largo, estatura mediana complexión delgada a media obesa. ¿Por qué? Porque son características de mujeres que pueden ser utilizadas para trata. No podemos dejar de lado, como lo comentaron mis compañeras, las mujeres migrantes que también en este recorrido hacia México para llegar al sueño americano, también son víctimas del crimen organizado y también son víctimas de trata. Y quiero hacer un ejercicio muy contundente en este momento para que nos demos cuenta de la cantidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de trata. Que no quiero que quede, pero para nada invisibilizado. Si me hacen favor, los que tengan calculadora, pueden utilizarla y pónganla para que saquemos cuentas juntas, juntos, juntes. Actualmente de la investigación que hemos podido sacar nosotras y de la que yo puedo ser parte, les puedo decir que una víctima de trata en un burro de esa categoría recibe, bueno, le cobran al cliente 250 pesos por servicio completo. En estos lugares, 250 pesos. Se tienen un promedio 10 mujeres víctimas de trata. Estamos bien con las cuentas, perfecto. Si a esto le añadimos que en cada burdel tenemos que las mujeres trabajan toda la semana y que además tienen que recibir al menos 40 a 30 penetraciones en promedio para que les sirvan al burdel, saquemos las cuentas. Y ahora sí nos vamos a asustar. Porque tenemos a 10 mujeres que van a tener 30 penetraciones y de las cuales van a recibir 250 pesos por día, que son 7.500 pesos por día por esa sola mujer. Si sumamos las 9 mujeres, tendríamos a 10 mujeres en total que reciben 75.000 pesos diario el burdel. Ellas no reciben nada. Si a esto yo le pongo lo que es al mes. Voy a recibir 2,100,000 pesos mensuales libres de cualquier tipo de gravamen para el burdel, para el crimen organizado, para el cártel, para el putero que le conviene tener a esas mujeres secuestradas. Al año tenemos 25,000 millones de pesos que están en lugares clandestinos y solo hablé de un solo lugar del que puedo tener cuentas. Imagínense los lugares que no hemos detectado que están en las zonas fronterizas, en las zonas más alejadas del país. Donde mujeres indígenas, niñas y mujeres están siendo desaparecidas constantemente para ser llevadas e incluso son domesticadas para llevarlas al extranjero. Cuando escuchaba sus testimonios, ellas nos decían que esto era tan grave porque de repente se daban cuenta que sus propias victimarias habían sido víctimas también de trata. Quiero que hablemos de esta deuda histórica porque pareciera que están invisibles. No hablamos de ellas porque no las vemos. Podemos hablar de unas, de otras, pero no hablamos nunca de las víctimas de trata que están ahí escondidas. De esas mujeres desaparecidas que están corriendo por sus hijas todos los días pidiendo que aparezcan y que no saben dónde están y que sabemos que están siendo víctimas de trata. Y que no hemos podido detener ese tema. ¿Por qué? Porque el dinero no les conviene a nadie que aparezca. ¿Por qué es mejor pagar 50 toneladas de coca con 50 mujeres? que pagan en efectivo, que es una transferencia bancaria. ¿Cómo hacemos la trazabilidad de este dinero? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo hacemos ver que en todas esas cosas que encontramos clandestinas hay muchísimos cuerpos de menores, de niñas, que son llevadas y que terminan en este acto? Quiero terminar mi intervención solamente con un último dato. Tengo ya este aproximadamente 12 minutos. Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cada cuatro minutos un menor, una menor, una niñez está siendo violada. Solamente durante mi intervención cuatro, perdón, si sí, cuatro niños fueron violados. ¿Cuántos han sido violados y violadas durante todo lo que lleva este diálogo? ¿Cómo podemos hablar de una transformación si no estamos viendo lo que no queremos ver? Mujer? Mujeres indígenas, jornaleras, migrantes, mujeres en situación de trata. Tenemos que replantearnos hacia dónde vamos. Como decía, no queremos capacitaciones. Lo que necesitamos es concientización y trabajo para que el sistema, que generalmente hace tanta impunidad, comience a darse cuenta de que no, de que sí estamos ahí, de que la febintra sí existe y que trabaja. Y estamos aquí para ayudarles a sumarlo, porque estamos conscientes de que no queremos más niñas en esas situaciones. Muchas gracias. Cuando parece que ya no es posible que haya más dolor, siempre hay historias más terribles. Estoy realmente consternado con lo que acabo de escuchar, simplemente con una calculadora. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento en tantas niñas, en tantas mujeres, en tantos niños, que sí, quizás por ser tan dolorosos. Los invisibilizamos quizás porque no tenemos todos los datos, quizás porque no están en los medios. Pero claro, uno de los negocios del crimen organizado que deja más dinero es la trata de, de personas. Y, y, y por eso mucho del tema de desaparecidos y desaparecidas y de feminicidios está ligado eh, al crimen organizado. Y creo que no hay un negocio más, más terrible, más desnable, más cruel que la trata eh, de personas y sobre todo cuando se hace con niñas y con niños. Eh, por supuesto que cualquier estrategia de seguridad y de justicia tienen que tomarse en cuenta que el crimen organizado no es solamente el tema del narcotráfico o de las extorsiones o del, eh, del cobro de piso, sino es también y de manera muy importante el tema de la trata de niñas fundamentalmente. Gracias, gracias por poner ese tema aquí, porque claro, no puede haber transformación si, si no tocamos estos temas. Para eso son estos foros, para escuchar, para escucharlas. Gracias, gracias. Y un tema que la verdad yo este sí, yo no lo conocía, el de las mujeres indígenas jornaleras. No sabía de esta situación, no sabía de este fenómeno descrito como, como lo has hecho. Eh, ojalá después nos puedas aportar más datos para ver qué se puede hacer ahí. Lo veo bien complicado porque como nos has dicho, no hablan la lengua. No hay ninguna dependencia cercana a la cual puedan acudir, no hay guarderías, etcétera. Pero hay algo importante que hoy, quizás por primera vez en un foro de este tipo, ya, ya son visibilizadas. Muchas gracias, primeramente, a nuestras ponentes. Nos han dejado una enorme riqueza de experiencias, de vivencias, de propuestas, de dolor pero también de esperanza. Gracias a todas ustedes y a todos, obviamente, también por su confianza y por estar aquí, a quienes son, nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales. De eso se tratan estos diálogos, de abrir la mente, de abrir el corazón, de escuchar a las mujeres y, a partir de ahí, tratar de generar cambios. No se puede hacer un cambio en el país sin las mujeres y el primer paso es escucharlas. Gracias. Tengan ustedes la certeza que todo lo que acabamos de escuchar, todo lo que escucharemos en las siguientes mesas lo tomaremos muy en cuenta y ojalá podamos hacer una propuesta que no quede solo en eso, sino que pueda empezar a hacer diferencia en las vidas de las personas. Mil Mil gracias a todas y todos ustedes. Levantamos esta mesa y en breve continuamos. Muchas gracias.